¡Ey! ¡A la melonea! Acá, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué se dice? Sean bienvenidos una vez más a este genial y maravilloso podcast. El día de hoy... Empezamos, señores. El día de hoy tenemos un invitado. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo la han pasado? Primero, agradecerles por el apoyo del anterior episodio. Muchísimas gracias. Estamos hoy un día más acá con el señor Pelicáner, el señor Paisa. ¿Qué tienen por decirle a los muchachos? Nada, que lo extrañaba. Hace mucho no hacíamos el... Hace como 15, más de 15 días. No hacíamos programa. Lo extrañaba, la verdad. Extrañaba el Habla Melonea. Me hacía falta. Pero usted sí. Qué lindo que han cambiado las cosas. Ya nos damos amor, ya nos damos cariño. Ya no nos tiramos mierda entre nosotros. Estamos creciendo, estamos madurando. Me alegra eso. Sí. Parce, hoy tenemos un programa bastante especial, bastante chimba, como todos nuestros programas, gracias a Dios. Tenemos un invitado bastante conocido dentro de la farándula colombiana, un marica que le ha metido duro al tema de los realities, que le ha metido duro a sus redes sociales. Bastante conocido en Colombia. Un momento, Paisa, recuerden que antes de presentar el invitado, todos los que nos están viendo y que nos etiqueten en este momento en las historias, lo vamos a estar reposteando en la cuenta de La Melonea. Señor. Gracias a los que nos están viendo en YouTube, los que nos escuchan en Spotify, los que nos están viendo en Twitch. Y también lo vamos a estar leyendo por ahí, en el chat de Twitch. Entonces, bueno, y recuerden... Actívense la campana de notificaciones, suscríbanse, comenten, compartan los videos, por supuesto. Y gracias por estar apoyándonos como lo están haciendo. Y recuerden que estamos ahorita mismo en vivo en Twitch, pero mañana van a ver el podcast en YouTube. Así para que estén pendientes los de YouTube, que lo quieran ver en vivo, ya saben, en Twitch, canal de Pelicáner, para que lo vean en vivo, muchachos. Precisamente este podcast, acaso la gente linda, huevón. Sí, sí. En este preciso momento, en este podcast. Está con sí. Bueno, pues a continuar con la presentación. Parce, estamos un parcerito mío. Imagínate, en estos días me hizo tatuarme. El descarado. Sí. Así, me echó. ¿Pero también se tatuó? Más camellete que un hijo de puta. Es que es un camellete muy cabrón. Parce, que agregar el señor Mateo Carvajal. Aplausos, señores, por favor. Aplausos. Claro que sí. Aplaudan, pues. Mateo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Qué chimba estar aquí. Hace rato te había dicho que me invitaras, perro. ¿Y eso por qué nunca nos había dicho? Sí. Pero que solamente para el canal de él. Sí, sí, era solo para mi canal. O sea, nosotros dos nos vamos. Sí, supuestamente él. Pero bueno, parce. Ah, lo engañó. Aquí estamos, Mateito. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? No, parce, bien. Bacano estar acá. Qué chimba, parce. Bueno, te contamos un poquito. El formato de nosotros no es la típica entrevista, pues, que vamos a hacerte preguntas así, tina, la yugular, sino como que vamos a parcharnos, a hablar. Nos gusta conocer al invitado, hablar un poquito. Ahí estás parchado. Sobre su vida, sobre sus inicios, o sea, sobre todo. Ahí están los parchaditos desde cero. Empezamos desde cero, de dónde venís, tu nombre, a lo que te dedicas, todo, para la gente que aún no te conoce o que te está viendo por primera vez, sepa más sobre ti. Sí, la primera pregunta así concreta, ¿quién es Mateo Carvajal? Efectivamente, para la gente que no lo conoce. No le hacen esa pregunta, güey, es difícil, weón. Definas en tres palabras. Sí. Oh, mentiras, parce, pues como... Ay, marica, es que está difícil, weón. Es que es como pregunta de reina, güey, puta, que corchan a todo el mundo. Es pregunta de reina. Pues no, marica, la gente me conoce y salí pues como en todo el tema de medios y redes a partir de una experiencia que tuve, un reality, el desafío. Y, parce, a partir de eso, mi vida cambió, weón. En el 2017 se convirtió en otra cosa... Mi mundo, huevo. Antes de eso, ¿a qué se dedicaba Mateo? Ja, papi, antes de eso me dedicaba a fracasar en todo lo que intentaba. No jodas. Sí, marica, empecé como académicamente, huevón, a mí no me iba bien. ¿Sí o qué? ¿Qué no tan pero, bien? No, pero espere, o sea, es que no tienes motivo. Tengo que empezar a con ver. Eso, huevón, porque lo que viene es... Va, no, empecemos por ahí, pero vos no te iba bien por vago o porque... O por falta de capacidad. O por falta de capacidad mental. Sí, no, porque a veces a uno, usted hace el esfuerzo, huevón, y lo que todo el mundo comprende, pero a mí no me daba, huevón, y parce, nada, en el colegio, como que de esos que pierde 4, 5, 6 materias, por allá 8 una vez, y ya es eso, más. Sí, yo también llegué a hacer eso. Una vez perdí 11, huevón, 11 no, materias, sí, marica, bueno. Sí. Pero además sí, de bonitos frutos, pues, gonorre. Pero acá estábamos triunfando. Un cuarteto de bobas. Un cuarteto de huevos. No, pues tampoco, pues. Tampoco se trata de eso. Literal. Parce, y sí, huevón, empecé es que la universidad, ingeniería de diseño.
chao, mijo, pura matemática. Y yo, no, marica, me equivoqué de carrera, 3 semestres perdidos, voy a intentar otra. Administración, números, tan deserté, fracasé, 3 semestres perdidos. Marica, me puse, pues como que ya pasó el tiempo, huevón, y los primos, la familia, todo el mundo graduándose, entonces la presión familiar de ahí, venga, y entonces usted, ¿qué pues? Usted se va a quedar aquí mirando para el techo, póngase a trabajar, mijo, y yo, listo. ¿Quién venga, exactamente? Pues, el cucho, la ¿quién cucha. ¿Quién te presionaba? Más mi mamá, huevón. La cucha. Sí, pero entonces verdad, como que... Una pregunta antes de que sigas con la historia. ¿Vos naciste acá en Medellín? En Miami. ¿Vos naciste en Miami? Sí, sí. Ah, no, huevón, pero es que ya el otro día lo quiero. Me la comí, me la comí, me la comí. Miami, 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 no, nací en Medellín, huevón. Una ciudad que adoro. ¿Qué barrio? En La Mota. La Mota, Pupi. Belén. Eso es como Miti, sí. Ya lo malo, Bernal y toda la vuelta. Las Tres Cruces, sí. Estudiaba ahí cerquita, en el Padre Manjanet. ¡No, usted muy Pupi! No, dormí normal. Sí, el Padre Manjanet es caché. No, chimba, chimba. Y, parce, nada, huevón. La universidad, meros fracasos. Y cuando estaba en otra carrera... Es que producción audiovisual, porque sí, me gusta el cuento. Sí. Marica, salí clasificado para el desafío. Y yo, ¡ay, vida académica! Luego que aquí me hago matar, parce, porque es la oportunidad que todo el mundo está esperando. Pues que todo el mundo no. Pero, eso, pero es, mucha gente espera, sí, güey. Sin duda. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2017. Y marica, di con una gente muy monstra dentro del reality. Fue un buen desafío. Parce, sí, huevón, porque en audiencia... Reventó. Eso marcó súper duro y que aparte, en las cosas que no se ven, marica, conocí a un productor, porque cada equipo tiene una persona que te graba, una persona que te dirige, que te dice, hey, vos, entrevista, hey, vos, tan, tan, tan. Y el man fue muy generoso conmigo y me dijo, le voy a dar unas pautas para que usted genere recordación luego de salir. Amén. Porque es algo bien particular y es que no por usted estar en un reality, usted la va a romper. No, güey. Mucha gente pasa sin pena ni gloria, o sea, sí. Marica, y pasó incluso gente que llega a ganarse el reality, pero sí. Que parce, como que afuera no... Haider Villa, oh, pues, sí. Marica. Sí, que, marica, que no muchas cosas así, pero ese man parce me daba unas guías de, vea, haga esto, sugiera esto, proponga esto. Entonces usted se va metiendo la movie. En una película, se va metiendo y entiende que perro, cada día que usted está en un reality es un día de trabajo. Te están viendo 14 millones de personas todas las noches y vos no te podés quedar. Y esto es una recomendación para los que aspiren, parce, es entrar en una vuelta de esas. Un reality. Que sí le puede cambiar la vida. Uh-huh. Parce, aprovechen esa oportunidad en generar y ser propositivos con el contenido. ¿Qué pasa? Hay 32 personas en un programa de una hora. ¿A quién van a mostrar? Al que brinde el contenido. Claro. Entonces, si vos todo el tiempo estás hablando, no, es que la prueba está muy dura. Es que la prueba, y habló de la prueba. Perro, para usted no hay tiempo al aire. Pero vaya, sugiera usted el parche y propóngale a la producción. Ey, venga, es que hoy queremos hablar de quién es la mujer que nos parece más bonita. ¡Pum! Pa' televisión. Ey, venga, vamos a hablar hacia primera impresión. ¿Quién es esa persona de la otra región que no nos cae bien? Entonces, todos esos contenidos que la gente quiere ver, cuando usted los propone y usted empieza a ser como líder en proponer las ideas, papi, usted es el que le van dando segunditos al entonces, aire. Entonces, ustedes dentro de reality tienen contacto directo con la producción, pues con el que le sí, los terminen que dirigen, a cada equipo. Sí, ellos dirigen y, parce, es de usted ser... Pues sí, proponer. Propositivo, claro, huevón, obvio. Mañosito. Usted claro. Ya empieza a entender la dinámica porque a veces, ojo, uno cae en juegos con los periodistas porque son gente muy tesa, huevón. Claro. Entonces te sientan, hey, paisa, entrevista. Listo. Hey, ¿quién te cayó bien de todo del equipo este, de los costeños? Parce, no, me cayó bien tan. ¿Y quién te cayó mal? Ah, no, parce, no, ninguno, pues porque uno es políticamente correcto. Sí. Al menos intenta, ¿no? Me imagino. No, pero vení, decime una sola persona que te haya caído mal. No, parce, no. Dígame una. Entonces te van llevando, parce. No, el que me cayó mal es tan... ¡Pum! Bueno, reas a la cápsula que sale al aire.
Entonces, a veces uno cuando se ve, parce, crea como una imagen afuera que usted tampoco se puede quedar ahí. Es la ahí imagen que ellos quieren generar. En un principio, pero ya después usted dice, no, ni mierda, ya la cogí, huevo, ay, y ya voy a hacer avispado el contenido distinto. Venga, hagamos un inciso aquí, que es que mucha gente en el chat... Inciso. Uf, inciso, papi, qué término tan... Es un pelado, letra, yo soy de huevo. Uy, no. Hagamos aquí un cortecito, que es que hay mucha gente preguntando en el chat qué es el desafío. O sea, hay gente de pronto de otro lado que no sabe qué es el desafío. El desafío es un reality de pruebas físicas donde reúnen pues como... atletas o deportistas de todo el país para que ellos se enfrenten, se midan y no sé, es como... Sí, es eso. Bueno, y desglosemos okay un poquito eso, o sea, ¿cómo, cuál es el proceso para entrar al desafío? Por ejemplo, ¿el tuyo cómo fue? Parce, dicen que uno entra con rosca, huevón. ¿Y qué tanto? Usted, marica, eso pues no es secreto tampoco. Pero no, yo les voy a decir la verdad de cómo es ese manejo, pues. Sí, eso no es secreto. Marica, hay 12.000, 15.000 solicitudes de gente queriendo entrar. Okay. Parce, entonces para cada región asignan un agente que se encarga de hacer esos filtros. Ajá. Pues de mirar de Antioquia cuántas personas se inscribieron. Pero, parce... entrevistar 5.000 personas, marica, qué horas. Es un boleo. Sí, sí. Sí. Entonces es un sorteo aleatorio donde usted, todos tienen que hacer el proceso, el formulario, internet, inscríbase, pero si usted conoce a la persona correcto que está encargada de claro hacer los filtros, usted ya ahí se ahorró un camino. Claro. Entonces, parce, yo empecé a preguntar hasta el hueputa quién era, ta, 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 y pregunta, y pregunta, y pregunta, y pregunta, y es este man... Entonces yo venía a hablarle, decirle, tan, ah, no, que mande el video y ahí miramos. Pero el proceso lo tuve que hacer como todo el mundo. Pero ya cuando usted está en el radar, por lo menos de estos manes, parce, te ahorraste un camino. El hijo de puta, ya obvio depende de usted cómo hable, de usted cómo, ¿qué tanto cómo aporte, muestra pues el sí personaje? Sí, sí, sí. Porque hay una particularidad, y es que como es un formato en televisión, uno a veces se pregunta, pero esa persona que llevaron no es tan tesa, huevón. Hay gente muy pro. Claro. Hay viejas, unas máquinas, pero entonces, ¿por qué llevaron a este charmarica? Yo no he sido deportista de alto rendimiento nunca en mi vida, huevón. Pero como es un formato en televisión, ellos tienen que asegurar unos personajes. Claro. Entonces, por ejemplo, está marica, porque los ponen en estos términos, el villano. Encuentra una persona con una personalidad que no copie ni mierda, que sea frentera, que... Ese es el que pone como... El picante. Ese es el que entra chocando y que de verdad son así, huevón. Está, por ejemplo, el que es muy tatuado. Que en el 2017, pues, como que tantas cosas. El hombre que es muy tatuado, la mujer que es muy tatuado. Pues porque en esos momentos como que todavía era... estereotipos, pues. Entonces eso genera al consumidor. Entonces esos tipos de personajes se van cumpliendo. Está el ahuevado, el que el nunca charro habla, el charro... el tema de inclusión, huevón, claro, las personas homosexuales, la linda, la persona lindo gay, la lesbiana, la que es muy linda pero no hace un culo, sí, y está el que es muy humilde y está el que es muy pupi. Entonces sí, ellos aseguran para que eso tenga pues un buen impacto, que esos personajes, entonces eso no es que sea el más pro el que entre, depende si usted entra como a entre todas esas personas que usted acaba de mencionar, ¿cuál cree que cumplió usted? Por ejemplo, en el aparte desafío. Tatuado. Por ejemplo, en el desafío. Aparte el tatuado, sí, claramente. Parce, como que... al principio a mí me tiraron muy duro, huevón. Porque yo entré como soy con mis parceros. Y yo te digo a vos sin conocerte. Yo, papi, venga, yo lo pelo. Venga, ¿cuánto tiene? Venga, que lo va a arruinar. Entonces yo le decía eso a otros participantes. Y la gente, marica, me miraba, huevón. ¿Cómo está con horrea? ¿Qué, hombre? Una vez yo me acuerdo que... yo... nosotros nos ganamos una prueba, papi, yo entré bacaneado. En esa prueba a usted le daban comida a la que quisiera, un bañito, masajes. Entonces todo mi equipo llegó a esa prueba espectacular, weón, oliendo rico. Y nos tocó competir contra un equipo que, parce, llevaban en el hueco, huevón, sin comer, sin bañarse, un boleo de tiempo. Y ahí yo tenía una parcerita. Hay que ayudarlos un poquito. Entonces yo llego y antes de la prueba yo, hey, Tati, ¿tenés hambre? Es que, uf, marica. Y yo estaba alambrado, soy lleno de micrófonos. Uno los ve. Yo, hey, Tati, ¿tenés hambre? Uf, marica, demasiado. Y
yo, menos mal porque yo estoy más lleno. Mucho mal, parce. Yo me saqué un pancito, yo me saqué un pancito del bolsillo. Hay que dar un pedacito de comida, algo así. Mira, ese bolsillo está rico. Se lo come. Yo también estoy demasiado lleno, más bueno. Entonces, parce, como que los otros del equipo escucharon... Y claro, los productores son dos... Ay, venga, que aquí encontramos contenido. ¿Usted qué piensa de lo que dijo Mateo de esa actitud arrogante? Porque te condicionan también con la pregunta para dar tu respuesta. Tenga su batacazo, huevón. Y yo... Ay, esa fue su inauguración en televisión. Pero pasó una cosa muy chimba, huevón. Y es que yo empiezo en ese personaje de pato. Sí, sí, sí. Pero marica ya estaba como cayendo muy pesado porque no entendían la onda, huevón, de ey, es chimbiando, huevón. Uh-huh. Entonces, cuando este man me explica el tema de audiencia, de, hey, te está viendo mucha gente, parce, como que mi estrategia cambió, huevón, y fue una lección de vida muy grande. Y es que yo empecé a jugar, a tratar de ser el bueno. Yeah. Parce, la persona correcta, sin pasar a ser el huevón. Sí, ok, pero entonces, ah, no, marica, si esta cámara me está enfocando aquí, marica, yo trato de hacer las cosas moderadamente bien, no como yo las haría si no me estuvieran viendo, pero como te están observando, huevón, usted trata de ser correcto, claro. Usted trata de ser buen líder, ta, ta, ta. Marica, al punto, huevón, de que llevé el tratar de ser buena persona a unos extremos que yo nunca había experimentado, que esa maricada, parce, eso tiene efectos, huevón. Así como cuando usted es malo, parce, usted va a recibir una consecuencia de eso. Así es. Parce, el actuar correcto, huevón, eso me permitía... avanzar en otras pruebas que no me eliminaran. Entonces, entre más empezaba a ver esos resultados por actuar bien, yo dije, uy, marica, esta película de hacer las cosas como se debe, eso trae efectos, huevón. Y así fue que yo gané realmente eso, porque gente más cuaja que usted siempre hay. Sí. Gente más rápida, gente con más puntería, gente más habilidosa. Entonces, ¿usted cómo llega, marica, a un resultado de esos? Y el mío llegó, huevón, a partir de hacer las cosas bien, que yo no sé esa chimbada que mueve en el universo, el que crean esa maricada. Yo creo. Y yo me di cuenta de esto porque en una prueba de contacto, marica, había un man, parce, que se enamoró feo de mí, huevón, en el mal sentido. Para sacarlo, pues. Papi, yo pasaba por el lado de ese equipo y ese marica me miró, es que... Te va a matar, hijo de puta. Yo, hey, brother, tranquilo, huevón. Y me pongo a preguntar qué hacía el man. Y es que no, artes marciales mixtas. Ay, gonorrea, hermano. Una mierda. Papi, esos manes que tienen problemas como de temperamento, de huevón. Para los que hablan eso, huevón. Ay, marica. Y yo, ay, no. Y te respiras y el ano que... Parce, yo pasa por el lado, era así... Y yo, ay, no. Y que mero toro, mero cuado. No, porque no puede. Yo, papi, artes marciales mixtas, güey, no, no, volver mierda, güey. Sí, en la confrontación, güey. Y toca una prueba justo contra ese man, güey. Directo usted contra él. Sí, marica, de equipos. Y yo, parce, apretando culo para que no me tocara con ellos. Y pan, nos tocan. Y ese man, parce, es como si... Ese man hacía así. Bien, y yo, bien, que me van a volver una mierda, güey. Entonces la prueba era sencilla. Coger un balón y encestarlo en mi cesta, por decirlo de alguna manera. Y el otro equipo tenía que evitar que nosotros encestáramos el balón. Entonces yo cogí el balón y ese man se paró así, huevón, como si fuera un animal que me va a embestir. Parce, entonces yo tenía una cosa muy clara. Sí, pues puta, me pega y lo echan. Sí, sí. Si le pegan, lo echan. Y tampoco usted se puede parar con miedo porque lo van a volver mierda, huevón. Le toca entrar, marica. Entonces yo cogí ese balón. Yo salí corriendo. El man se vino a embestir. Y yo, ah, sí, malparido. Codito. ¡Pah! Claro. Así un codazo le doy a ese man en la cara, huevón. Y él me coge, me tira la arena. Y en el forcejeo yo suelto el balón y llega y me dice, listo, perro, hijo de puta. ¡Ay! Y usted ya caliente, mijo. Yo no, como quiera, mijo. ¡Ay, gonorrea! Se acabó la prueba y ganamos. Y yo, ay, vámonos ya. ¡Ay, eso, Cristo! Pero hasta ahí quedó, hasta ahí quedó. No, entonces aquí es donde viene la magia de ser asolapado, güey. Bien. Marica, yo veo que todas las cámaras van a entrevistar al man porque está muy puto. Demasiado, huevón.
Entonces, diciendo que yo era un cacorro, que yo era una loca, hijueputa, que yo no tenía méritos deportivos para estar ahí, cacorro. Y yo, hijueputas. Entonces, un compañero de mi equipo me dice, ay, mira lo que está diciendo ese man de voz. Y yo, marica, déjelo. Cuando, pum, ay, gonorrea, esto puede ser un buen contenido. Tíguete. Esto puede ser un buen contenido. Entonces, yo llamé a un man de producción. Y yo, papi, venga, prenda esa cámara y sígame, que voy a confrontar a ese man, pero por si me llega a pegar, huevón, eso quede ahí, puta, y lo echen. Ay, claro, bien pensada, bien pensada. No, marica, sí, puta, me pega, huevón, y yo iba a hacer mi show. Entonces llega el man con la cámara, ese man feliz, porque la producción cuando coge buen contenido. Claro. Y yo, papi, venga, sígame. Entonces yo llego donde el man, parce, ah, qué vamos, qué tan el codazo, cochino. Yo, perro, estamos en un juego, parce, Yo, ahí, pana, ¿sabe qué? Discúlpeme. Le extendí la mano y ese marica me mira y tan se voltea y se va. ¡Ay! ¡Ay, gonorrea! Y yo me quedé como don estúpido con la... Es que un pues, marica, sí, pero ¿qué hace? ¿Qué hace como caballero? No, vos quedas en bien. En ese exacto. Capítulo... Todas las mujeres mayores de 65 años, la señora me adora. ¡Ay, oye, huevón! ¡Qué pobre... lindo! ¡Ay, sí, qué hermoso! No, ¡qué hermoso! Parce, sí, huevón, pero entonces eso, pues como, porque tampoco así usted lo vaya a actuar, pues, marica, te voy a ir a pedir disculpas de verdad, huevón. Sí, tiene que salir. El ejercicio de usted, yo dejo que ese hijo de puta se vaya, marica, que coma mierda, pero listo, marica, me voy a disculpar con el brother, pues. ¡Ey, pana, qué pena! ¡Tan! ¡No! Entonces yo ahí dije, uy, parce, hay herramientas que si uno hiciera, huevón. ¿Qué más porque allá? Después, a la semana salió eliminado el parcero. ¡Ah! Y yo seguía avanzando en el juego. Entonces yo dije, no, marica, esta chimbada, parce, es de verdad, huevón. Jueguen a ser buenas personas. Y esa maricada, si no es en el juego que te lo devuelve la vida, parce, afuera con muchos méritos, con trabajo, con campañas... Por ahí se revienta. Ser buena persona paga, eso está claro. Sí, marica. Eso está muy claro. Sí, bueno, sí, y entonces en el proceso, cuando ya estás dentro del desafío y todo eso, ¿cómo se van desenvolviendo las pruebas y de qué forma pues van avanzando los equipos? ¿Cómo es pues, como para que la gente entienda un poquito más el desarrollo parce, del desafío? Entonces usted entra con su combo de parceros, su región. Eso es, o sea... ¿Alguien escoge o es aleatorio? Yo no me acuerdo cómo era eso. Depende de la instancia, pero cuando hay muchos equipos es por sorteíto. Ah, juega el equipo tuyo contra el mío. Ah, listo. Así lo seleccionan, pero la producción, eso es un arte, el hijo de puta, porque al principio usted llega siendo amigo de todo el mundo. Claro. Y vos sos costeño, yo, hey, perro, todo bien. Hey, el rolo, hey, parcero, tan, el caleño, no pasa nada. Pero a ellos no les interesa, a esa gente no le interesa... Que usted sea amigo de todo el mundo todo el tiempo. Jesus. Entonces, en las primeras semanas lo que hacen para usted romper esos lazos de amistad es, venga, pongamos una prueba de contacto para que entre todos se tengan que matar ahí. Claro, usted con el primer taponazo que le da a alguien, weón, usted ya queda como... Uy, este piro... Eso nos lleva... Listo, hágale que para la próxima... Eso nos lleva a eso, Guti, justamente al tema de cómo es... El tema de la producción. Parce, es que uno siempre ve esos uno de los que capítulos, uno le muestra, uno ve los reality, uno de los realities en televisión y uno dice, bueno, chévere esto, bueno esto, pero hay veces que uno, pues por lo menos yo me pregunto, ¿será que hay cosas que los participantes sí las dicen por su propio mérito? O se los ponen a decir, o que hay detrás, o sea, la producción les dice que tienen que hacer esto, hay un libreto, no hay un libreto. O sea, es algo que de pronto es una duda que tenemos muchos, sí, que uno es un espectador siempre, como nunca está detrás de eso. Si es realidad todo lo que uno ve o no, el 100%, el 80%, el 50%, parce, no por sé. Por ejemplo, esas producciones son de miles de millones de pesos. Ah, ¿no? Obvio, o sea, claro. Miles. Mucha plata. Ajá. Nada más yo hablaba con un man cuando me eliminaron del último, que cada 4 días... Para llevar la producción hasta las pruebas, se gastaban como 2.500 millones en combustible. Uf, para las lanchas. Cada 4 días hay combustible. 2.500 millones. Viajan 250 personas de Colombia, República Dominicana, donde vayan a grabar. Es gente que tienen que darle comida 3 veces al día, hospedaje. Claro. Pero usted, la cosa de seguridad, usted le pasa algo y en 15 minutos está llega ahí. Un helicóptero y usted está en un centro de salud, huevón. Uf. Es una producción muy cerda, huevón. Entonces, eso es tan caro que el formato lo cuidan mucho. Entonces, es una cosa muy auténtica. Usted no le dice, ay, paisa, diga esto. Claro.
Claro. Hey, necesito que digas esto cero. Usted lo dejan actuar, pero la experticia de la gente que entrevista, porque son unos tesos, huevón. Es gente que estudia antropología, sabe el comportamiento todo. Humano, todo, sabe todo, huevón. Claro. Ellos te ponen cositas. Y es tan estricto esa vuelta, huevón, que usted antes de entrar a grabar, lo coge el jefe, huevón, del canal, el duro. Lo sienta a todos y uno es así. Y te dice, ustedes tienen totalmente prohibido hablar con cualquier persona de producción, a no ser que ellos lo soliciten a ustedes. Si nosotros vemos que ustedes a un camarógrafo, un sonidista, lo saludan, esas personas pierden su trabajo y se van para Colombia. Ay, marica, sí, porque se presta para muchas cosas. Usted de pronto se vuelve amigo del camarógrafo. Hey, comidita. Claro. Porque todo eso es verdad. Hey, venga, ¿qué va a pasar? Hey, ¿qué? ¿A qué horas grabamos? Tan, toda la vuelta. Entonces ellos con eso, par... Usted le dice a los manes de producción, hey, buenos días. Los manes, vean. Qué vuelta. Yo juraba, yo por ejemplo juraba en esa vuelta que los que dormían en playa abajo, pues como se llamaran en ese entonces, no me acuerdo. Yo, o sea, que de pronto en cámara, ¿sabes? No comen, no sé qué, pero por detrás les daban alguito. Eso es 100% real. No, no comían. ¿Sabes qué hacen? Por ejemplo, en días de mucho calor, si dan antes de la prueba una botellita de agua y son tan pirobos que entre 6, 7 participantes te dan 3 botellas de agua. Ay, madre. O sea, la prueba es difícil. Y usted a veces, parce, es solamente esperando a que llegue la prueba para usted tomarse el agua que usted sabe que le van a dar, huevón, porque es de verdad esa chimbada, huevón. Parce, y una pregunta. ¿Hay algo que no te haya gustado el desafío? Marica. Pues no, como que en la primera vez que participé, no, parce, yo iba... Es como la oportunidad que usted tiene de salir como de esa crisis en la que usted se encuentra, económica, marica, sin decir pues que yo aguantaba hambre y un montón de cosas, pero llega un punto donde usted necesita resolver su independencia económica, sobre todo uno como hombre, huevón. Cuando usted todavía depende, parce, de la liguita que le da el papá, huevón, y ya tenés 20, 21, 22, usted, uy, marica, ¿en qué momento esto cambia, pues? Entonces esa oportunidad yo la cogí como, papi, es esta y esto no me vuelve a pasar nunca más, huevón. Entonces como que lo disfruté mucho, como que no tengo nada negativo que, como okay. que sacar de eso. De pronto, sí, las condiciones, huevón, el no comer, dónde vas a dormir, le dan un hijo de puta techo roto y cuando llueve... Baila. Tío, ¿cuánto le pagan a uno por ganar esa huevona? Papi, o sea, libre de impuestos. En el primero... Eran 500 palos. 500 palitos. 500 palos, ahí vea, tenga en su ¿Cuánto cuenta. Tiempo de grabación? ¿Eso son 3 meses? ¿4? Yo duré 54 días. Del día 1 a la final. Son 500 millones y le sacan 70 de impuestos. Claro. Ok. Pero 4.30. Claro. ¿Y se sacan la plata? Pero, ¿sabes qué? Fui como muy prudente en eso porque mi familia me dijo, venga, claro. loquito, que todo ese billete... Nosotros tenemos un local comercial, venga, se lo vendemos. Y usted a partir de eso empieza a generar una renta para que no se la gaste. Y tal cual, huevón, yo no vi nada. Yo, pam, pam, tan. Y sí, ahora es una de tus fuentes de ingresos principales. No principales. Pero ahí está. Fuentecita normal. Da platica. La bueno, menudita, parce, la menudita. Así se invierte, muchachos. Entonces, no, sabemos que ganaste el desafío superhumano del 2017. Sí. Contanos un poquito de cómo fue esa final y cómo ganaste. Cómo ¿Contra fue quién eso. fue? ¿Contra quién fue la final? Parce, fue contra Gago y contra Héctor. Un parcero que hace parkour muy bueno. Muy crack. Muy teso. La final en Bogotá. Yo me fui a vivir un mes antes a Bogotá. A la altura, para acostumbrarse. Esos maricas no. Y eso los mató al final a ellos, güey. Sin duda. Porque se quedaban... ahogados. Y eso que Gago, parce, llegó a jugar esa final compitiendo para unos Juegos Nacionales, creo. Ese man llegó en una forma física, perro, pero que de pulmón me los tragué. ¿Vos te sentías confiado ese día? ¿Estabas cagado? No, yo estaba cagado, güey. ¿Esa prueba era qué? ¿Qué tenían que hacer en la prueba? Un voleo de maricas. Un voleo, se va a ver mucho circuito. Escale, pase una cuerda, tire una cosa, arrastre una cosa, lleve una llanta, empuje unas maricadas, claro. Uno ve a la gente viéndose el desafío y dice, no, esa prueba tan fácil, eso lo hago yo. No, fácil. Vaya pues hágala. Fácil, una vuelta. Nervios, maricas. Claro. Presión, huevón, ese voleo de cámara, ese montón de gente. No es que saber que si vos ganas esa prueba, te cambia la vida, weón. Sí, marica, y
Y no, marica, el tema de los realities, eso es una chimba, weón. Ya llevo cinco. ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Cuáles? No, pues, marica, ¿cuáles? Eso puede ser un récord. Nea, no es averiguado eso. Si hubiera ganado dos. No, pero es que los... El uno chimba se ganó. El otro desafío, llegué hasta la mitad. El tercer desafío me eliminaron en los primeros 20 minutos del capítulo. ¿En serio? Bueno, del primero. Pero tonto, weón. ¿Por qué? Pero tonto. Y yo dando olor. Yo dije, puta, lo voy a dar todo por mi hijo. Tan eliminado, weón. Porque era una prueba. Eran 8 ex participantes y solamente entraban 3 al reality entre una prueba entre nosotros mismos, pues. Baila, volaban 5. No, papi, quedé como de sexto, weón. Me fue podrido. El cuarto... Exatlón México, chimba, parce, una cosa que me paralizó los nervios, huevón. Yo decía, pero qué me pasa, marica, jugué cagao todo el tiempo. Y esta última que fue La Isla, que me fue como un culo también. Cuente eso de La Isla, hombre, eso está reciente, Mateo. Es el más reciente, ¿no? Sí, es el más reciente. Por ejemplo, en eso hay que tener especial cuidado porque yo la experiencia la disfruté hasta la chimba, huevón, porque aparte de listo, que usted va a ganarse esa chimbada, perro. La gente que usted conoce, huevón. Ey, los duros de RCN, marica. Gente que lleva trabajando en televisión 20, 25 años. Sí. Pues gente que tiene una cancha, marica, que usted los escucha hablar y usted dice... Entonces, rodearse de esa gente, marica, crece mucho. Y que si usted hace un buen reality, usted, perro, sale con una recordación afuera muy fuerte... Ah, este marica salió en televisión. Venga, que por eso yo puedo cobrar un poquito más. Ya es una historiecita que usted cobraba esto, hey, pero acaba de salir en esto y ya llevas esto. Entonces se vuelve para su hoja de vida. Una cosa chimba si lo hace bien. Si usted va y la caga ya, marica, vaya y le pega a alguien, no, huevón, o va y insulta a una mujer, huevón. Papi, no te la van a perdonar. Obvio. Y eso juega en contra. Claro. Como también juega en contra que usted ya en la quinta vez a usted lo eliminen rápido. Porque, no, marica, usted sabe que uno es habladorcito en redes. Sí. Entonces, cuando a usted le va mal, este bulloso, hijo de puta, pato, payaso, ta, no serviste para un culo, ta, ta, ta. Y uno le da la razón a la gente, pues porque sí, huevón. Pero en esta yo fui el primero en retirarme, marica. Espera, demos contexto de qué reality estamos hablando. Estamos hablando de Survivor, es el último donde estuve, que son pruebas físicas, pero usted lo meten en una isla y eso es un experimento social diseñado por genios, huevón. Porque, parce, yo no sé cómo confirmar esta hipótesis que yo tengo, pero a mí me hicieron muchas cosas, huevón. ¿Cómo así? Pues, marica, ojo, no lo tengo confirmado. Es una hipótesis. Usted, eso es una cosa que yo creo. La teoría. Porque esa chimba me parece muy rara, huevón. A ver. ¿Qué pasó? Parce, la gente que va a esas... Pues la gente que va a cubrir el reality es gente muy preparada, huevón. Gente muy tesa. Desde los periodistas, todo el mundo, los camarógrafos, es gente muy... Pero no es que llevan a un practicante a venga, hágale la entrevista. No, marica, eso llevan gente que sabe del comportamiento humano, saben cómo direccionar, cómo hablarle, cómo hacerlo sentir cómodo para que usted responda lo que ellos quieren. Entonces, este reality se llamaba Survivor, la isla de los famosos. Y antes de llegar a grabar, nos trataron como unos famosos, huevón. Unas estrellitas. Entonces llegábamos escoltados al hotel. Ay, gonorrea. Ellas, una suite. ¿Qué quiere comer? Don Mateo. Chao. Y allá con el pecho inflado. Y yo, ay, me lo voy a meter por el culo a todos. usted ya entra cancherito. Es que yo ya me gané una chimbada de esas. Y usted miraba ahí como... Pues sobradorcito, pues. Físicamente usted ya estaba por encima no, de todo. Y marica, que yo también me preparé porque vas a salir en televisión, véase bonito por lo menos con gonorrea. Sí, ¿no? Y parce, ráyese y toda la chimbada, haga de más tatuajes. Entonces yo llegué cancherito, huevón, así. Sí. Y que marica, yo ya tenía uno encima, uno claro, ganado. Claro. ¿Qué tan difícil puede ser esto? Con personas del marica, que no son del deportistas, común como yo. Que no son deportistas. Exacto, sí. No son deportistas élite, huevón. Papi, chilín. Oiga, justo eso, usted está pronto a ser Don Mateo. Después les cuento ese chisme. Pues. ¡Ay, Jesucristo! Eso está bueno. Sí, eso se está queda, bueno. Sí se queda. Papi, yo dije 500 palos que me meto aquí otra vez.
premio 500 palos. Sí, 500 millones. Es que yo veía a Federico Rivera. Sí, yo no, está fácil, huevón. Sí, sí, fácil, sí. Fácil, sí. Qué comedera de Pero es eso, específicamente la comedera de Con tal proceso, están en el hotel, tal, tal. Estamos en el hotel, los famosos, güey. Y listo, y toda la película. Te montan en la película de Es la Isla de los Famosos y te tratan como un hijo de famoso. Ahí es donde yo creo que viene el proceso de producción. La mentira que a usted le hacen tragarse, huevón. Listo. Te tenés que desprender de tus celulares. Despídase de su hijo, despídase de su familia. Entréguele las redes al que le vaya a subir los posts. Todo, porque usted no se puede llevar nada. Entonces, parce, empiezan a jugar con su tiempo. Ey, a las 8 de la noche vamos a recogerle el celular para que lo tenga listo. Ah, listo, parce, despídase de todo el mundo. Llegan las 8 de la noche y no pasa nada, weón. 10 de la noche, no pasa nada. 11 de la noche, tan, me dejan el celular todo el día. Y usted está esperando porque ellos te dicen, te vamos a hacer una entrevista y vamos a revisar las cosas que vas a entrar al reality porque hay cosas que no pueden utilizar. Nada, camisa con un buzo, un logo enorme de Under Armour. Usted no puede llevar marcas porque sí. Ellos cuidan mucho eso. Claro. Pues. Entonces te revisan la ropa. Pero yo veía que a mí nadie me revisaba nada, huevón. A mí en el desafío me hacían quitar todas las aretas, los piercings, todo, marica. Y nunca me dijeron nada. Yo veía tan raro, huevón. Ojo, esto es lo que yo creo. A ver. Ajá. Nunca me dijeron nada. Cuando van a hacerme la entrevista, quitarme el celular, listo, tan, chao celular. Yo, ¿y la ropa qué? Para saber qué tengo que llevar. No. Hágale que estamos de afán, que tenemos que irnos ya. Tan. Ah, marica, yo empaqué todo y tín, nos fuimos para República Dominicana. ¿Qué? Papi, va a echar al agua a alguien, güey. No, hágale. Todo presionado. A mí me pareció una tierna, güey, era tierna, pues. Perro, vas pa' una isla, nea. Pa' una isla, huevón. A usted le dicen, lleve 3 mudas de ropa. Y se lleva un vestido. Usted se lleva eso en un maletincito, huevón, sí. Normal. Y entonces en el aeropuerto nos encontramos todos los participantes. Sí, papi, yo veo viejas con culo de maletas enormes, huevón. Y yo, ¿pero qué llevan ahí, maric? Entonces una era una DJ. Muy famosa. Mateo, papi, Marcelita Reyes llevaba unas maletas muy grandes. Diva. Pero qué hijo de puta lleva, pues. Y la producción, papi, no le dijo nada. No le dijo nada. Llegó con unas maletas. Cuando parce es que... No, usted no puede viajar con eso. El excedente de peso... Son como $600. Yo la producción la acoso y esa fila y esa tensión y tiene que bajar equipaje o va a dejar las maletas, pero resuelva ya. Claro, marica, usted como que la pusieron, no le dijeron nada en el hotel para verla embalada en resuelva, mija, rápido. Claro. Perro, y llevaba unas consolas de DJ. Ah, ¿qué va a tocar allá, amiga? ¿Pero por qué? ¿Para qué? Entonces que no, que ella quería demostrarle a Manuela Gómez que ella sí era una buena DJ y era capaz de tocar en vivo. Entonces que le iba a retar en el reality a tocar en vivo. La película también. A mezclar, sí, la película, pero como que, hey, Marce, eso no te lo van a dejar hacer, huevón. Sí, no, obvio no. ¿Para qué llevas esas cosas tan grandes, huevón? Listo, marica, y pasamos de los famosos... A los casi nada, huevón. Ya cuando llegamos al hotel un día antes de la producción, marica, te meten en un cuarto de afán. ¡Pam! Gonorrea. Y el cuarto es un cuarto chiquitico, marica, el bañito, el televisor. No, espera indicaciones que mañana salimos a grabar. Listo, marica, usted llega, se parcha. Va a ver televisión. Y el control no funciona. Marica, listo, no funciona. Claro, marica, te empiezan a crear la situación de... ¿Quiere ver televisión? Párese y cambie los canales. Desespero, pues, aplicarles... Tan, no hay papel higiénico. Ah. Hey, producción, ustedes nos... Ah, sí, en un momentico. Tan, no llegan, huevón. Me quedé sentado ahí cagando. Llegan a las 8 de la noche. Es que, ay, no, mira, un refrigerio, café. Ah. Entonces yo digo, huevón, eso... Eso tan raro. Me empiezan a desesperar de a poquito. Sí, pues raro, en una producción sí, raro. Sí. Raro, huevón, pues porque, hey, los famosos, tin.
No, salimos mañana a las 7 de la mañana, esté todo listo. Son las 7 de la mañana, las 8, las 9, no pasa nada, las 10 te tocan la puerta. Gonorrea, nos vamos. Mateo, mira, en estos momentos no se puede salir porque las condiciones climáticas no permiten que las embarcaciones haya gente por condiciones de mal tiempo, porque acaba de pasar un huracán. ¿Eso dónde fue grabado? Salimos mañana. En RD. Perro, y yo nunca había visto días de tanto sol, huevón. Y yo, esto está muy raro, huevón. Eso tiene claro, que ir a propósito, marica, huevón. Al otro día, usted ya está listo. No, todavía no pueden salir porque hay una cosa, no sé qué. Tino, otro día. Entonces son tres días donde, uy, bueno, rea, suéltenme ya, ya, marica, ya, ya. ¿Cuándo va a empezar esta chimbada? Ta, 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 ta. Claro, marica, empiezan a jugar, creo yo. Yo no sé si fue pues cosas del afán del reality. Empiezan a jugar con tu cabeza, condicionándote a que te tienen encerrado en un cuartico tres días, marica, sin televisión un día. Solo con su cabeza. Ay, padre, sí, uno sí, acostumbrado sí a estar pegado al celular. No tenés nada, huevón. Abstinencia de todo. De todo. De todo, literal. De todo, parce. Chao, muy difícil. Sí, marica. Entonces ya cuando vas a grabar, en las ediciones pasadas, la entrada, los participantes se tiran de un helicóptero al mar. Y yo, uff. ¡Qué puta! Esa chimba de película. Claro. Rea, este reality la va a romper, huevón. Y nos montan en unas lanchitas con unos flotadores rojos, huevón, que le tapan todo el cuello. Y, parce, lo ponen a andar en el mar tres horas, huevón. Y usted se viene a puta lancha. No, qué mamera. Entonces uno se empieza a hablar con los compañeros como que, uy, perro, qué entrada tan pelle, huevón. Papi, eso va siendo un juego mental, huevón. Pero eso está acondicionado, huevón. Porque la presentación oficial fue Tatán Mejía en una moto acuática que trajeron de no sé dónde, parce. Una moto, marica, que la metieron al mar. Una película, huevón. Pero a nosotros nos mostraban el formato pelle. Ah, llegaron a la isla, se bajaron. Un man de cámaras. Ah, no, descubran la isla. No es como que, hey, venga, esta producción va a ser así, huevón. Papi, habían 20 cámaras instaladas en todas las islas, micrófonos, todo, huevón. Allá la isla estaba seteadita. Todo, perro, todo. Pero a usted le muestran el... Ah, qué gonorrea. El vea, estamos con una camarita pellezo. Y empiezan a jugar, marica. Ah, no, miren. Chimba. ¿Quieren agua? Hay un pozo de agua potable a 500 metros. Ah, marica, te demoras como 20 minutos, huevón. Y te lo ponen al lado de un estanque lleno de moscos, huevón. Que yo fui una sola vez y yo ni por el hijo de puta vuelvo. No, qué pereza, marica. No, me vuelven estos moscos. No, encuentren un campamento y ahí se van a instalar hombres y mujeres. Entonces ponen todo pues así pa' tontos, huevón. Como ramitas, unos termitos. Ay, ahí es un campamento. Entonces usted pa' qué va a mover esa... Parce, te lo pusieron al lado de una canalización donde esa agua represada que no sale al mar. Sí. Esa es agua negra, huevón. Sí, sí. Parce, eso es lleno de animales, huevón. O sea, no se podía dormir, imposible. Entonces te lo ponen ahí... Claro, para que usted pase la incomodidad de la noche. Usted tenía que coger todo ese campamento y lléveselo para otra parte, huevón. Pero nadie lo iba a hacer. Ya. Es porque ya todo estaba ahí como puestecito. Puestico, sí. Parce, entonces todos esos detalles, marica, a mí me empezaron a afectar. Como que, ah, qué pereza, huevón. Eso sigue al aire en este momento. Sí. Las noches como que, uy, marica, está bien difícil la dormida aquí, marica. Usted durmiendo una hora y media todas las noches, no. Parce, ya 4 días. Imagine usted 4 días durmiendo hora y media. No, marica, yo de la cabeza descompuesto. Y yo, no, marica, ¿yo qué estoy haciendo aquí, marica? Tengo que estar en mi casa con mi hijo. ¿Yo para qué me metí en esta chimbada, parce? Dame esta pela tan igual. Volveme mi... Me quiero ir ya 40 días así, ni por el... Pues... El pago lo ameritaba, Mateo. Ay, marica, como que... Claro, a nadie le sobran 500 palos, pero para tanta comedera de... Solo ganándoselo, sí. Pero supongo que hay un salario, cabrona, no te meten allá de gratis. Eso iba a preguntar, o sea, a los que van eliminando, a los que no se ganan pues el premio, ¿les pagan o no? Claro. Sí, hay un salario. Lo amerita. Okay. Sí. Ah, bueno, amén. Amén. Sí, lo amerita. Y parce, como que gonorrea, ¿qué es esta vuelta, huevón? No, marica, yo voy para afuera. Es que, como le está escribiendo. Como le está escribiendo, parce, era el que ganara el juego mental. El que ganara más de la cabeza. Y los que están en estos momentos, parce, mis respetos, huevón. ¿Quién es esa niña?
Se lo tienen que ver como... ¡Ay, ay, 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 ay! Oh, papi, eso es un juego mental, el hijo de puta. Son unos valientes los que se quedaron, huevón, porque... Parce, después... Porque me puse a averiguar... Y en ese tipo de formatos, después del día 25, más o menos... Como que el comportamiento humano se desentiende de un montón de cosas. Y entonces, por ejemplo... Y eso es de psicología, huevón. Aparece el personaje que a medianoche... Ah, no, la chimba, es que sobrevivencia, tan. Vio un pedazo de comida por ahí pagando. Y caja. Sí, así no sea mío, mijo, vas para adentro. Que se levantan las noches a mirar qué hay. O ahí se mete en otro campamento. Pero es puro instinto, huevón. Sí, entonces, parce, ese formato es una obra de arte para uno de verdad ver como el comportamiento de las personas en sociedad, huevón. Está el que es líder natural, está claro. El que bulinean, claro. Está el que usted manda a hacer todo, huevón, el que se hace un huevón para hacer todo, como yo, pero que usted cree que le da manejo a todo, pero es el más perezoso, marica. No, es un formato, una chimba. Y como me cansé, perro, de que me eliminaran en el reality, en los realities, esto es primicia. A ver... Me inventé uno. ¿Se inventó un reality usted? Papi, vamos a sacar un reality. No. Ay, puede ser. ¿En serio? No puede ser. Chimba. ¿Y qué? ¿Y? Cuente, cuente. Parce, es un reality donde cogimos las pruebas que la gente quiere ver. Pruebas bacanas, weón. Pruebas chimbas de todo tipo. Queremos un equipo de influenciadores, otro de deportistas, otro de mis parceros. Pero está interesante, huevón. No, pero imagínate un duelo entre los influencers y el equipo de Mateo, huevón. No, okay. No, pero puede ser para la todo la Liendra mundo. Contra Mateo, el que soporte más teniendo el balón, huevón. Pero ¿sabe qué? Y les tengo un adelanto de algo que pasó, huevón. A ¿qué ver? Pasó? A ver. Yo reuní a los parceros, yo vamos a grabar la promo, pero vamos a competir de verdad, huevón. Llevamos los equipos, llevamos toda la vuelta... Y lo primero que yo les digo a toda la gente es, hey, vengan muchachos, esto es un formato donde está grabado entre amigos, vamos a cuidarnos, aquí no nos vamos a porrear, no nos vamos a lesionar, afuera tenemos cosas que hacer, hey, cuidémonos, pero compitamos. No, listo, de una, parce, y yo mero Gandhi, gonorrea, marica, que mero Gandhi. Una filosofía de juego. Cuando, parce, en la última prueba... Se me fueron las luces y le pegué a un parcero. ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, mano! ¿Y entonces? ¿Cómo así? Parce, no, marica, mera decepción conmigo mismo, huevón. Pero grábelo, el parcero. ¿Pero prendieron a puño o algo así o qué fue? Papi, pues yo ahí les traigo el video y también les traigo la muestra de cómo quedó el parcero. A ver. A ver. Es el que pásalo, tenemos ahí. Allá, ponelo allá. A mí suena acá, a mí suena acá, yo pongo la rodilla. ¡Ay, marica! Mostrar. Evalúalo si se puede mostrar en Twitch. Ah, bueno, si se puede. Uy, marica. No, sí, sí. Uy, marica. Pues sí, es un hinchazo. Acercalo, acercalo. No, 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 pero en esa acá. Hágalo, hágalo, peli. Ponela ahí. Uy, marica, ¿qué es eso? Uy, papi, a rodilla aquí. Ahí se ha enfocado. ¿Cuál rodilla? Y no quedó ni ¿cuál ni rodilla, chimba, huevón? Qué vergüenza. ¿Cuál les, rodilla, marica? Y yo les traigo. Y yo les traigo uy, el gonorrea. Video de cómo. ¿De cómo pasó eso? El video está crudo, el video está sin editar. Okay. Pero parce, yo de verdad me estoy disculpando con mi parcero porque ay, marica, ese amigo mío. Uf. Era. Uy, parce, ese man. Uy, la parcero. No, no, marica, a mí sí me. ¿Cómo mataron? Va, presentémoslo, ponelo. Mataron un inocente. Vamos a poner el video para que lo vean, listo. Ay, ay, ay. A ver. Ay, ay, ay. Es que mataron un inocente. Estamos de espaldas. Sí, ya. Y cuando dieran la señal, teníamos que voltearnos y tocar una pared, huevón. Bien. Y devolverse. Ajá. Para darle el turno al otro compañero. Ajá. Relevos. Parce, y el huevón, sin querer, se levantó muy rápido. Y cuando giró, me dio una palmada en la cara, huevón. Un. Uf. Sonó fuerte. Ay, seguro sin querer. Sin querer. Sí. Lo vamos a ver, ¿no? Está ahí. Ya veámoslo. Y después de explicación. Todo mal. Me estoy disculpando, huevón. No, pero ya qué, pobre. Lo dejó. Dejó sin rodilla el resto de la vida. Martín, lo siento y te quiero. Martín, pobre Martín. Ay, Martincito.
No, Martín es un héroe, Martín es un tipazo, yo lo adoro. La verdad, mil disculpas. Quita la cámara, la de arriba. Ay, ay, ay. Se está viendo la cámara. Apartame. No, ahí es donde... Dale, 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 ahí dale. Escucho el ta. Devuélvalo si puede porque ahí se escucha el ti. Sí, devuélvalo. Palmada a mí me devolvió. Es muy antideportivo. Uy, es muy antideportivo. Escúchelo. Tan, se escuchó. Se escuchó, se escuchó. Ay, no, pero lo que se vio muy feo, weón. Entonces, mírame la cara de así, weón. Prueba ya. Juegue ya. ¿Qué fue? ¿El ligamento o menisco? Papi, de todo. Mírame la pierna como me tiembla, güey, de la rabia. Ay, no, yo no se imagino que voy a hacer. No, espere, 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 mire, mire. No, Mateo. Mire lo último, güey. Ay, marica. Ay, mano, eso, no. Bueno, ¿eso cuándo sale? Doble, no, doble, ¿algo más de ahí? Mío. ¿Algo más después de ahí? No, ya, ahí muere. No, ya, ahí ya. Muere, ahí muere. Dale, este doble, huevón. Ay, marica. Ay, Mario. Ay, Mario. Ay, Mario. Ay, Mario. Horrible, güey. Ya sabes, para no competir contra sí. Mateo, pues... No, no, pero no, ya cambió, que miedo. Acá soy Mateo el desafío, el que hace las cosas bien. Bueno, se vio una chimba. La calidad se vio una chimba. La producción se vio una chimba. La idea está mela. Uf. Y pensamos hacer la final en la Comuna 13. No, va a ser bien bacano, huevón. Es una apuesta que queremos como meternos a crear un contenido diferente, huevón. Uh-huh. Esto que ustedes hacen me parece una chimba. Podcast. Y también es como la invitación, marica, que uno no se puede quedar quieto, huevón. Tenemos que migrar los creadores de contenido de hacer historias y reels, huevón, a otro tipo de formatos que, ajá, tengan su sello, que tengan su apellido y su imagen, porque yo siento que eso es lo que va a pegar. Marica, háblame de la Kings League. La sí. Kings League, sí, sí, papi, sí, sí. Eso fue... Oh, no, no, o sea, eso, empecemos a hablar, parce, de la actualidad de influencers, parce, y todo eso. ¿Y eso por dónde se va a transmitir ese desafío? Parce, por YouTube, Facebook y ya mis páginas principales y en la de ustedes. Son obvio, transmisiones, obvio. Y queda guardado. Sí, cada queda capítulo va a ser una prueba y... Ok. No va a estar chimba, güey. Y yo prometo que me voy a comportar hasta la chimba, güey. Ok. Okay. Bueno, ¿y cómo llevar un proceso de selección también de los participantes o algo así? ¿Se puede postular gente? No sé. Parce, en estos momentos hay como... entre parceros, unos capitanes, y los capitanes son los que arman su combo. Ok. Ahí estuve hablando y ahí viene quién es un capitán. ¿Quién? Posiblemente. ¿Quién? ¿Quién? Es que la Aliendra. ¡Oiga! A la Aliendra en esa prueba uno le hace así. Esa es su vaga también. Esa es su por acá. ¡Qué caro! Entonces el armarazo combo, pues. Mira, la verdad, a quién lleva. Se ve interesante. Se ve bastante interesante. Chévere, se ve prometedor. Metiéndonos a este ámbito de las redes, Mateo, usted... ya, o sea, usted empezó a manejar sus redes sociales desde el 2017, después del reality. Sí, yo ya daba lorita, huevón. Uy, gonorrea. Ay, güey. Esa manía toda. Pero antes del reality, ¿usted no manejaba redes sociales? O sea, personales. No. ¿Usted ya era medio conocidito? ¿O conocido? Un poco. Sí, ¿por qué? ¿Por quién? ¿Por quién? Ok. No, mentiras, huevón. ¿Qué? No, que se sabe, no, se sabe. O sea, antes del reality, ¿usted que usted manejaba? O sea, ¿usted ya hacía dinero con redes sociales? Parce, no, huevón. No. Yo me acuerdo que la campaña más dura que hice fue unas fotos como de 3 millones de pesos. No, pero bien. Aquí sí, es bien. Todo esto, huevón. Y ya, marica. Después tuve como una relación muy mediática, marica, y crecí mucho, parce. Yo vi, parce, ¿qué es este voltaje, huevón? O sea, tu relación con Luisa fue antes del reality. Una relación mediática. Sí. Sí. Una relación mediática, papi. Una relación mediática. Sí. Sí, muy mediática, huevón. Y parce, que Luisa, parce, estuvo... pues como...
una persona que estuvo dispuesta a compartirme todo, todo lo que sabía, güey. ¿Qué tesa? Sincero egoísmo, marica. Una mujer súper tesa, parce. Yo veía el trato que esa mujer le daba a la gente, a su comunidad. Aprendiz. Yo, sí, parce, demasiado. Y me ayudó mucho como en el manejo de muchas situaciones que uno empezando, parce, a veces comete muchos errores. Claro. Y que uno lo sigue cometiendo, pues, pero, parce, ella sí fue un punto, pues, así bien significativo en mi crecimiento en redes. ¿Y entonces quién manejó las redes sociales mientras estuviste en el desafío? Parce, yo me acuerdo, es que fue algo muy loco, huevón. Yo tenía como 40 mil seguidores cuando empecé. En el proceso con Luisa, yo me acuerdo que llegué a 100 mil. Sí. Y en el desafío, yo crecí 1,000,000. Uy, gonorrea. Gonorrea, eso es solamente, mucha... Solamente el día de la final, de un día para otro, yo crecí 200 mil seguidores. Uf, fue puta. En 24 horas. Porque eso prensa, pues eso me era película, claro. Huevón. Y ya de ahí en adelante, marica, pues esas apariciones eventuales en otras cosas. Otras... relaciones también. Okay. ¿Cómo ve la actualidad de las redes sociales? O sea, ¿qué tanto ha cambiado las redes sociales desde el momento en que se las manejó ahora? Pero en estos momentos yo siento que hay mucha gente calidosa, huevón. Sí. Hay generaciones nuevas muy creativas, muy tesos, parce. Gracias. ¿Quiénes consume usted? Que usted diga, güey, este chino le mete. Marica, me gusta... Admiro mucho a la Liendra, huevón, por esa dedicación, huevón, y esa creatividad que tiene, hijueputa, para hacer todo, huevón. Eso no lo ve mucha gente, pero sí, es de verdad se mantiene eso. Pues porque son parceros, el Cosio también me parece un crack, marica. Porque son muy, pues son muy constantes en su trabajo, huevón. Latiners me parece una chimba. Los cracks, sí. Sí. Miguel Henao Show. Uf, sí, Miguel. Infravalorado. Infravaloradísimo. Y no. Peladitos, cracks, parce, ¿cómo se llama? El de la granja del borrego. Ah, sí, la granja del borrego. Papi, ese niño, qué huevón, ese peladito es un teso, es huevón. Es un genio, sí, ese chino es un genio. No, es un teso, es un teso. Y sobre todo el contenido es muy educativo. Y es brutal, brutal. Es súper original el pelado, huevón, lo admiro mucho. Está bien manejado, sí, está haciendo las cosas muy bien. Tiene la actitud, tiene weón. La actitud. Se marica, salen los videos así como todo alegre y uno como que se contagia. Sí, con esa alegría. No, papi, ese niño, weón. Y sabes algo, porque yo ya soy viejito, weón. Pues como que ya tengo pues una experiencia en el tema de redes y que gracias a Dios he trabajado con marcas muy bacanas, weón. Con agencias de todo tipo, parce. Aquí traigo alias Don Chimbo. Alias Don Chimbo. Don Chimbo, que es el parcero con el que trabajo, el productor. Y hemos visto, parce, y esto es un mensaje para esas generaciones que vienen en camino, es que, marica, ey, malicia indígena cuando le salgan trabajos, huevón. Es decir... ¿En qué sentido, parce? Que yo veo que... No sé cómo decirlo, huevón, pero... Puede que la película no dure para siempre. Si están rankeados, están en un buen momento, parceros, no se pinchen, huevón. No se pinchen, sigan trabajando, marica, cuando tengan un cliente, cuando tengan una campaña. Ey, buena actitud, parce. Gánesen a las marcas, huevón. Den un poquito más de lo que les están pidiendo. Porque me lo decía alguien muy teso, y es que en este medio... Todo el mundo es reemplazable. No se pinche, huevón. Que si usted se pincha con una cosa, parce, detrás de usted hay un boleo, marica, con mejores números, con mejores alcances, con mejor de todo. Parce, aprovechen esas oportunidades porque a veces yo comparto campañas con otros influenciadores, huevón. Y todo es lo justo. Y todo es como, parce, como en una nube que yo digo, ay, gonorrea, no lo hagas, huevón. Quédate otro ratico más que estás con el gerente de la marca, huevón. Montale una conversa, montale propuestas a tu Gánatelo. Marca, huevón. Como es de chimba cuando usted tiene una marca, huevón. Porque yo lo pienso desde el papel del gerente. Claro. Marica, yo llego y contrato un pelado. Qué chimba que yo como el dueño, el pelado llegue y me diga, hey, tengo esta idea. ¿Qué tal si desarrollamos esto? ¿Qué tal si hacemos esto? Mira, esto me parece bacano. Hey, vení, yo me tomo las redes de tu marca. Vení, yo te...
¿Qué, marica? Eso, las marcas, huevón. Hay que proponerles. Parce, sí, huevón. Y siempre den un poquitico más. No se queden esperando a que sean las agencias que de, ay, mira, hay una campaña con el Tin Anticipis. Hey, agencia, tengo estas ideas que quiero desarrollar. Y si no están todavía, porque eso es un proceso de estar agenciados o que te busquen. Perro, yo lo he hecho, huevón. Yo cojo marcas que a mí me gustan, marica. Y yo les escribo, ojo, esto es un error, huevón, que me lo enseñó gente de estos canales muy grandes. Es un error cuando usted llega y se acerca y le dice a alguien, hey, parce, usted lo puede hacer con la mejor intención, de, hey, parce, aquí estoy para lo que necesite, cuenta conmigo. Le van a decir, ah, todo bien, gracias. Muchas gracias. No te llamen, nosotros te llamamos. Es completamente distinto, porque yo lo hice, y es, por ejemplo, con Caracol. Yo me despedí diciendo, hey, bueno, lo que necesiten con mucho gusto, cuentan conmigo, me llaman. Perro, ellos no van a hacer un comité, huevón, para ver qué te van a poner a hacer de vos, en qué cajas. Eso no va a pasar, marica. A no ser de que vos seas una superestrella, huevón. Pero es diferente si usted toca las puertas del canal. Hey, Caracol, tengo una idea y es que a este reality que están sacando, a mí me gustaría hacerle la extensión digital. Me gustaría ser el presentador digital del formato. Yo pongo mis redes a disposición de ustedes. Eso es. Ah, pero es que venga el tema del pago. Bueno, redes la pela. No se pinche, weón. Va a trabajar con ellos, vas a aprender. No, ¿sabes qué? A mí me interesa la experiencia. Yo quiero aprender de ustedes, Stan. Deme en el espacio y lleguen con algo desarrollado porque es muy distinto a, hey, aquí estoy cuando me necesiten. Perro, se va a quedar así. Lo mismo pasa con las marcas, con las campañas, huevón. Si usted no está agenciado, yo he hecho cosas que tengo una idea, la desarrollo, la presento bien. Yo no sé hacer presentaciones. Dígale a un parcero que medio sepa, ¿eh?, que le haga algo bien bacano, huevón. Claro. Y yo les escribo a las marcas, hey, me encanta cómo ustedes y me siento representado por su producto, por su filosofía. Me encantaría trabajar con ustedes. Tengo estas propuestas, ta, ta, ta. Perro, ¿y por qué no puede que le digan que sí? Claro. Entonces, uh-huh, la invitación a, marica, así no la tenga todo. Usted no sabe que tocando puertas, güey, puta, alguna se le abra, güey. Suceden cosas, sí. Entonces, parce, como les digo, detrás hay un boleo de gente, mijo. Eso tiene que ponerse pilas, gonorrea. Sí. Lo que yo, a meterle a trabajar duro. Sí, siempre, muy buen consejo. Que es mejor tener amigos que plata, perro. Sí, marica. Eso está muy claro. De ahí viene la plata también. Sí, también. Sí, 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 sí. Y sí, marica, mucha malicia indígena, huevón. Yo quiero abrir un tema. Pero, o sea, ¿esperas algo? ¿Qué? Es que yo también iba a decir algo, pero hacele. Yo ahorita. Pero tira, pues, papi, ya. No, haga lo que yo le digo. Bueno, es un tema, a ver, por ejemplo, cuando yo pienso, pues, en vos, en Mateo, de una semana en la mente, que estás tatuado todo, huevón. O sea, hasta las huevas. Sí, las guas también. ¿Sabe por qué lo dice? Porque se acaba de tatuar, entonces quiere que la... No es porque quiera abrir un debate como de tatuajes, no. Es que es porque... No. O sea, no van a hablar entre tatuados, porque quieren mejor. Si quiere, yo me voy. Y se vaya, porque estamos nosotros. Sí, estamos nosotros. Entonces, no, o sea, huevón, desde cuándo empezó eso el tatuaje, te vas a llenar todo completo, ¿qué te gusta el tatuaje? ¿Cómo lo ves? ¿Vos ves algo bonito? Ah, me lo tatúo. ¿O tienen significados? Marica, ¿sabes qué? Detrás de los tatuajes hay una cosa muy chimba, huevón. Yo estudiaba unas chimbadas. Marica, de uno de los mensajes que a mí más se me quedó en la vida, que todavía utilizo, es que la peor maldición de los seres humanos es el miedo, la duda y las angustias. Píllele, pues, que eso es una chimba, huevón. Chimba, okay. Me gusta. Miedo, dudas y angustias. Cuando usted deja que cualquiera de esas tres cosas se filtren en lo que usted está haciendo, usted está generando un cortocircuito. Un ejemplo. Usted le dice a la gente, perro, ¿sabes qué? Mañana vos vas a tener la forma de conseguir tu primer carro. Parce, a mí, pues, ¿cómo, huevón? Es que, hey, estás dudando. Por eso no puede haber manifestación. Deje la duda. ¿Y por qué no? Marica, mañana te va a entrar el trabajo que te va a cambiar la vida. Ay, marica, eso es imposible, huevón. Pues a mí, ¿quién me va? Por eso no te va a pasar. Sí, sí, sí. Marica, entonces todos esos estados, huevón, por lo menos listo, marica. Usted no tiene por qué tener el panorama resuelto de las cosas ni qué va a pasar. Usted no tiene ni puta idea de cómo se va a desarrollar su vida ni las oportunidades que le van a llegar.
pero como que no se limite, huevón, y no se autodestruya las bendiciones que le pueden entrar. Que por las dudas, marica, mucha gente, es una palabra que yo tengo tatuada y al todo el que le cuento esta chimbada se la tatúa, huevón. Vamos a ver. La palabra es certeza. Y certeza significa que yo creo con los ojos cerrados que lo que me vaya a pasar es lo que yo necesito. Chimba. Es así, huevón. Ley de atracción. Marica, lo que le vaya a pasar es lo que usted necesita, que es diferente a lo que uno quiere a veces. Es que yo quiero esto, hueputa, y es esto. Marica, y no se te dio, pero más adelante te das cuenta que gracias a esa puerta que te cerraron, gracias a esa persona que te dijo que no, gracias a esa relación que tuviste que te volvió mierda, que en el momento dijiste, Dios mío, porque a mí... Pero todo eso termina como teniendo un resultado que usted dice, uy, gracias a Dios me pasó. Gracias a Dios esta puerta que me cerraron me obligó a tocar otras tres, que esta me abrió, parce, la oportunidad de mi vida. Entonces como que la vida es muy sabia cuando a usted le dicen que no, huevón. Entonces certeza absoluta es creer que lo que usted... Lo que le está pasando, sí, es, marica, lo que tenía que pasar. Le tiene que pasar, huevón, y es como una garantía que a usted le da el... Llámelo como usted le dé la gana, huevón. Dios, el universo, lo que sea, huevón, porque ese man, huevón, es... Ey, perro, es el creador del universo entero, huevón. ¿Cómo no va a querer lo mejor para vos, huevón? Uh-huh. Y lo mejor a veces es diferente a lo que uno quiere. Entonces, ¿qué pasa? El tema de los tatuajes... Usted piensa en un tatuaje en la cara y ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Se cagó la vida. Uy, gonorrea. No va a conseguir trabajo. ¿Y quién le va a dar trabajo? Sí, sí, sí. Entonces, oh, ¿quién sí lo va a llamar? No, sí, sí, sí. Entonces, ¿esto qué? Y a mí me gustaba la onda, huevón. Y yo veía a Lil Wayne y yo decía, uy, qué chimba, huevón. Siempre te tramó el tatuaje en la cara. Y mis papás, parce, la cara. Usted se daña la vida. Televisión, porque uno sale de esta vuelta, televisión, para un protagónico, para un tatuaje en la cara, lo marca, chao. Es que yo no quiero ser actor. Entonces, como que yo no me los hacía porque me daba incertidumbre, me daban dudas, y yo, venga, usted no está predicando, pues, el tema de las dudas, el tema de la certeza absoluta, y yo, ay, marica, ¿qué hago, huevón? Me quiero tatuar la cara. Pero donde la cague, ¿qué, huevón? No, pues me lo borro. Pero tan, marica, pum, marica, me lo voy a hacer. Y no sé qué va a pasar más adelante, huevón. Y no sé qué espera la vida, pero a usted le van a dar lo que le corresponde y trabaje con honestidad, métale ganas a las cosas que usted hace, a las cosas que usted ama. Que, papi, usted pone un paso y la vida le pone otro. Lo que es para uno es para uno. Pone otro, otro. Parce, y así lo hice, huevón. Y con los tatuajes en la cara llegaron las oportunidades más grandes de mi vida, marica. Marcas alternativas que amo, parce. Un Under Armour, huevón. ¿Cómo le va a apostar a un man que tiene la cara tatuada, huevón? Y que fue una sorpresa con ellos porque empezando... Papi, yo soy de los que me esfuerzo por hacer... Una cosa sencilla, chimba. Las cosas bien, hacer las marica, cosas bien. Marica, chimba. Y yo traigo al productor y digo, no, rea, venga, grabemos esto, porque yo sé que detrás hay un boleo de gente, parce, que... No, venga, pongamos la vara alta, huevón. Entre influenciadores, los que hacen campaña, venga, estresemos a esas gonorreas, sí, inventémonos, man, algo chimba. Porque eso también le ayuda a la marca a que, hey, bueno, usted ya vio que esta gonorrea publicó un video brutal. Bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿Va a hacer una historia selfie, huevón? Sí. No, ya lo estresan, marica. Entonces con Under Armour Team le apuesto a un man con la cara tatuada y se empiezan a abrir otras cosas y necesariamente tener la cara tatuada, listo, yo trato de ponerme las cositas, de verme bacancito, hey, tengo mi hijo, tan, y sé cómo hacer las cosas y camello y trato de hacer las cosas lo mejor que pueda, huevón. Entonces como que al, pues como esto no debería ser un condicionante para yo manifestar cosas poderosas en mi vida. Y parce, esto ha sido un emblema para mí, esto ha sido lo que más me ha representado. Salve una marca, claro, salve, parce, una marca. Es una cosa, sí, muy tesa, pero que detrás no es una decisión fácil. Y aquí no es que, ay, güey, puta, me voy a ir a tatuar la cara mañana. No, huevón, piénselo, marica. Es de pensarlo, chisas. Pero okay, usted lo pensó, usted pensó su último tatuaje. ¿Qué tanto, sí, lo pensó? Obvio. Papi, este tatuaje lo llevo pensando desde... Pero hace un mes. Dijiste, me voy sin miedo. No, no, miedo. Sobre todo el de la mano, porque la mano, o sea... ¿Sé quién es el los actor? Otros me los... No. O sea, los otros uno le pone un buzo, marica, y no ve.
pero la mano se ve sí o sí. Está súper satánico. Yo, la chimba. Sí, el sí. de la mano, papi, lo yo pensando más de un año. Pero black, desde black. El primer tatuaje. Esto es negro. Es que ese marica es muy pálido, güey. Sí, sí, muy blanco. Muy negro, es sí, blanco. Teo, vamos a meternos a este ladito del niño perro. A mí me intriga eso. ¿Cómo, es la vida, ¿cómo es la vida de ser padre perro en medio de tantas ocupaciones? Marica, sinceramente, yo veo una historia tuya con Salvador y me dan ganas de ser papá. No estoy jodiendo. Eso es una locura, huevón. Eso, marica, a mí antes como que las cosas me importaban... Una nalga. Una mierda, huevón. Mi vida y tan... Papi, ya ese niño, huevón. No, marica. Te centró. Sí, parce, porque yo decía... Uno tiene corazonadas e instintos, ¿sí o qué? Y perro, yo estaba esperando a ese niño desde que yo tenía como 12 años, huevón. Yo decía, yo voy a ser papá de un niño... Y yo siempre he tenido en la cabeza desde que soy peladito ese momento de ser padre, huevón. Y eso fue una cosa maravillosa, parce. No se parece mucho al papá. Es más bonito el peladito, mijo. Es más bonito el peladito. Huevón. Pero en la personalidad yo digo... Este culicaga, güey. Péguela. Parce, es espectacular, huevón. Y que está en un momento de una creatividad... Fascinante, huevón. ¿Cuántos años tiene? Va para 4 añitos. Bien. Entonces, parce, todo es una película, una fantasía, superhéroes, disfraces y perros. Yo soy de los que me disfrazo y yo le pongo música y yo te voy a contar una historia. Y es la historia del príncipe Salvador. Y ese niño es así. ¡Qué belleza! Y Salvador va a rescatar a la princesa y ¡pam! Parce, le pongo música épica y ese niño... ¡tan! Y después llego y lo cojo y vamos a rescatarla. Perro, y por la noche salgo a la unidad, saco linternas y ese niño es con ese corazón así en una aventura y yo lo meto por matorrales, mangas. Sí. No, papi, ese niño es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Pero los vecinos no te dicen nada pues porque salís con linterna así por las noches. ¡No! ¡Guti! Con el hijo, huevón, así se siente también, papá. Así se siente. Así se siente, papá. Joder, Pep. Ay, ¿eso es huérfano? Chimba. Mi papá anda con el suyo por ahí. Sí, anda en estar por ahí. Bueno, volviendo a los chimbas, tener papá. Volviendo a los chimbas. No, qué chimba, pero. Pues, marica. Además de que lo estuvieras esperando, ¿fue planeado o...? Parce, sí, huevón, como que sabíamos que, hey, venga, ¿se puede estar en embarazo? ¿Qué? ¿Sí? ¿No? Sí, hágale pues. Entonces, parce, fue como recibirlo. Vamos a hacerlo. Papi, no, eso fue de, hey, te estamos esperando, culicagao, bienvenido, te amo y soy yo tu papá y aquí estoy para regalarle mi vida. Gracias, Dios, porque... Perro, te lo pusieron a vos y ese niño, parce, ese niño voy a muerte con el huevo. Qué chima, me dan ganas, en serio, ver cómo historias. Yo tengo una pregunta ahí. ¿Cómo es un día en la vida de Mateo? ¿Tienes una rutina estipulada o no? Entrena. ¿Seguís con el entreno? ¿Cómo es la cosa? Papi, sí, no, pues el ejercicio... El ejercicio es porque, primeramente, huevo, me encanta, huevón. Y que segundo, muchas de mis campañas dependen, pues, de que usted esté bien entrenadito. Marica, yo siempre soñé, yo dije, puta, que a uno le pagaran por ir al gimnasio, huevón. Es lo que yo estoy viviendo, marica. Entonces, hey, entrene, si tengo que grabar campañas, llamo a Don Chin. A Don Chin. Está aquí. Hey, hey, hey. Y como que la primera parte del día yo me la regalo, huevón. Entreno, saludo al niño antes de irse para el jardín, huevón, la despedida. Y ya después del mediodía dedico el espacio, bueno, marica, ¿qué vamos a crear? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que sacar? Ta, 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 y como que me la paso en esas. Ven, a mí sí me gustaría que nos cuente la rutina, cabrón. O sea, primero, ¿cómo hace usted para estar en forma? ¿Usted se alimenta de cierta manera? ¿Cuáles son sus cuidados? También de pronto el skincare, huevón, o sea...
¿Cómo hace Mateo para pa mantener esa estabilidad física? ¿Y cuál de la mañana? ¿Tiene un horario para entrenar o entrena cada vez que le da la gana? No, papi, cada uno resuelva a ver cómo. Marca la amarrada. No, aquí ya para apuntar las cremitas, huevón. No, ¿cómo así? Ey, no. No, papi, entrene ya, huevón. ¿Cuántas horas al día entrena? ¿Cómo no tiene dividido? Marica, como en el físico, a mí me gusta correr. Entonces yo todos los días me meto 4 o 5 kilómetros ahí en el gimnasio, en bandita, relajado, 20, 30 minuticos. Mucho cardio, pues. Me parcho. Pero yo dejé de entrenar como hace mucho tiempo, como con la necesidad de matarme, weón, y los pesos. No, marica, yo como que sí le meto a los entrenamientos, pero en un ritmo donde ni me vaya como a saturar porque estoy mamado y que quiero, pero tampoco algo donde llegue cagado de la risa a entrenar mediocremente y ya. Jesus. Es como un equilibrio ahí, pues. Sí, medio medio alto. Sí. Sí, una hora y veinte. No, es que, a ver, nosotros tenemos un problema aquí a veces que estamos intentando solucionar, weón, y es que el parcero este de gorra blanca a veces cambia los temas de una. ¿Qué pasó? Entonces no, yo me quería centrar más en el tema de los tatuajes. Me gusta pero el tema de los tatuajes. Pero es que yo no lo cambié, él preguntando sobre bueno, el libro. No, 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 no. Bueno, no, es que es culpa que lo haya cambiado. Marica, ¿cuál fue tu primer tatuaje? ¿Y por qué te lo hiciste? ¿Qué significa? ¿Te gustó y ya o ya queda? Yo estaba como en décimo, huevón, y llegó uno de mi salón con mi hueputa tatuaje todo grande. Y yo, uy, marica, décimo. ¿Cuánto enseñamos en décimo? 15, por ahí, 16. Y esa gonorrea, la sensación del colegio. En el Padre Mayane. Sí, huevón. Y yo esa gonorrea está haciendo la sensación, huevón. Nada, yo me voy a tatuar. Y el típico, una hijo de puta cruz con alas, huevón, más fea que un hijo. ¿Dónde de puta, te lo hiciste? No, oh, lo tengo aquí, sino que esa chimbada. Grande, es grande. Sí, marica, es más mañe que un hijo. ¿En serio? Parece más ordinario, huevón. Eso ya está como azul. A ver. Qué gonorrea de tatuaje, huevón. Mira eso todo. Ah, ya se ve. Sí, marica, este fue el primero. Ajá. Y de ahí en adelante, parce, me volví muy ansioso porque ya quería terminarme toda esta mano. ¿Tú has visto una historia tinta? Ya, quiero llenarme. Yo no soy capaz de quedarme como usted estaba, huevón. Yo no, marica. No, ya. No, marica, me tengo que tapar el huequito aquí, 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 aquí. Tiene que ser rápido. Sí. Entonces cometí muchos errores. Me pasó. Y yo solamente iba. Le dije, parce, no venga. Esa mierda de tatuaje sí, que una tengo mierda, yo. Weón, no, parce, sí. Venga, tatúeme. Yo quiero la cara de una mujer chimba aquí y haceme tan algo bien grande, huevón. Para usted verse eso lleno y después usted decía, Sí, definitivamente. Qué cagada. A ver, yo tengo una cosa con eso: es que, ok, los tatuajes, huevón, de pronto usted los detalla, se ven feos. Pero es que al ver usted el conjunto de los tatuajes, huevón, se ve chimba. Pero ya usted ve tatuaje por tatuaje y es una mierda. Pero vos te has tapado algún tatuaje. Claro, muchos. Huevo, vos que tenés todo, el pecho, los brazos, todo. Sí, menos el la culo, espalda. Güey, eso no, huevo. Tenés pensado sí, el culito. La idea, parce, sí es llenarse. Terminar, pues, sí, de. Ya en la cara ya no, pues, porque marica me matan, huevo. Mis papás todavía sufren, huevo. Pero si fuera por vos y no te mataran, te haces ahora, más en la cara, ya. Sí, ya, ya. Ay, porque ahora, parce, el tema, hijo de puta, es que el niño se quiere hacer tatuajes, huevón. Pues claro, huevón. Claro, que vos sueles, o sea, entonces, te vi a vos y. Entonces ahí es bien difícil, huevón. Porque yo, hijo, ¿tú quieres tatuajes? Sí, ¿en dónde? En la cara. Yo, hijo, no. Yo, hijo, no, marica. Y o sea, eso también es una cosa con la mamá donde. Claro. Donde a mí me da mucha risa, huevón. A mí me parece maravilloso, huevón. Y él coge marcadores y se hace los tatuajes del papá y yo. ¡Mi niño! Pero la mamá, hey, venga, entienda, es un niño de 3 años y medio. Yo ahí sí, tenés razón, sí. Me voy a bajar 2, weón. Entonces yo ya le digo, hey, hijo, tú te ves lindo, sin tatuajes, no tienes que tener tatuajes. Yo quiero tatuajes, los del papá. Y yo, no, hijo, tan, pam, pam, pam. Pero ese niño, parce, va, ve eso, weón, y que lo tengo tatuado en todas partes y que estoy lleno de leones y a él le encantan los leones. Y no, parce, eso va a ser. Porque uno que. ¿Usted qué le dice como papá? Y responden ustedes a un papá que se ve así. No tengo ni si idea. Tu hijo de 16 años
Ey, ¿sabes qué, papá? Me va a hacer un tatuaje en la cara. Nadie te prepara para eso. Ay, gonorrea. Sí. Bueno, respuesta a cada uno. No, no, usted qué huevón. Usted así, huevón. No, pues. Ay, ma, es que uno, claro, no es el ejemplo, huevón. Y uno, ay, no haga eso. Ah, pero entonces, ¿por qué lo tiene? Ah, ya. No, no decirle. O sea, de pronto yo le diría que en el caso que tenga 16, que primero no me tatué con 16 años, huevón. Yo creo que uno tiene que tener cierta madurez mental, tipo. Yo me tatué con 16. Yo me tatué a los 21, huevón. Me tatué con 16. Y puede que eso depende de las aspiraciones. ¿A qué edad te la A los 13. Aquí la soba que me la des. Oye, pirota, tan chistoso, muchacho. Fíjense que mucho. Sí, señor. Muchísimo payaso hoy. Sí, más grande. No, yo decirle, marica, que espera que esté más grande, que piense bien las cosas, de decirle lo malo, de tener tatuajes y eso. Ya si él, a pesar de los años, sigue diciendo, yo quiero, pues, marica, ¿cómo le va a decir que no? No, yo a los 16, yo venga, pues yo lo llevo. Pero en la cara no. Ok, usted guíalo porque usted ya. Y yo lo llevo. ¿Sé qué le diría a Guti? A mí se me intriga. No, yo dije que depende de las aspiraciones y depende ya de la edad del pelado, porque pues tan joven, yo diría que pasa con, por ejemplo, sí, lo que le pasó a Mateo o lo que te pasó a vos, que se tatúan y se arrepienten. Te lo dije a los 4 años, cabrón. Yo, por ejemplo, ¿no le dice a los 4 años? Uno le dice, bueno, pero es que usted no está en la edad de tatuarse, porque usted es niño, hay que esperar. Yo a los 16, 15, 17 ya me quería tatuar. Papi, yo le doy gracias a Dios que ni mamá me dejaba y que yo no tenía plata. Porque estaría lleno de maricadas que ya a día de hoy no me gustan. Exacto. Ahora ya creo que uno a los 20, 21, 22 tiene una madurez de que ya piensa mejor las cosas. En y dice, arte también. Yo el resto de mi vida, muchísimo tiempo, yo me va a gustar lo que tengo. Papi, yo con 16 yo pensaba unas maricadas. No, hay mucho artista demasiado calidad. Hay gente muy animal, perro. Muy teso. Hay muchos estilos de tatuaje. Eso. No, para mí si el niño se lo quiere hacer, huevón, pues yo le hago un acompañamiento. En la cara definitivamente no lo dejo, huevón. Es un no rotundo. Rotundo. Ya sea que se independice y haga lo que le dé la gana. Cualquier cosa, huevón, para explicarle mi condición. Pero lo otro es que pase hablando claro, marica. Hablando claro. Marica, es que el niño... Estamos leyendo el chat, pero gracias, está bueno. El niño, y es una cosa bien particular porque obviamente yo quiero que él crezca lo más normal que pueda, saludo, pero a veces salir a un centro comercial con él es muy difícil, güey. Claro, la foto, las fotos. Entonces uno no quiere pasar por grosero con la gente, huevón, porque van y lo saludan con un amor y una fascinación, huevón. Pero yo le doy el espacio al niño. Ay, una foto con Salvador. Hijo, ¿quieres una foto? No. 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 Y tampoco lo va a forzar de ninguna manera, huevón. Y si él está jugando, haciendo sus cositas, y de pronto va a amparse... Yo, hey, regálamelo un momentico, que el niño está tan, ahorita le preguntamos y toda la vuelta, porque también él tiene que crecer como permeado de eso, porque yo como papá y la mamá estamos en ese medio. Es que no, a falta de uno son los dos. Y que a él le gusta, y que marica, a él le gusta verse en los filtros de Snapchat, y él tira caja, y él le gusta ver videitos, y pasa TikTok, entonces yo también veo como que, hey, venga, es que... Si a usted lo hubieran cogido desde pequeño, con unas buenas redes, desde ya, ese niño, un potencial, el hijo de puta. Y usted sabe que usted con unas buenas redes sociales, uy, perro, usted se quita un buen estrés de encima, huevón. Se con hace el plata. Tema de trabajo, si a él le gusta el cuento, huevón. Porque él va a hacer lo que ese niño ame hacer, huevón, y amén. Yo lo apoyo lo que él quiera. Pero la regla, yo, si él quiere ser un cantante y desde ya tenía seguidores, es que hay dos caras de la moneda. O puede que sea algo bueno, o puede que sea un estrés. Sí. Porque es que es un niño que crece con redes sociales y con fama no crece de la misma forma que crece va a crecer otros pelados. Un niño normal, es verdad lo que dice. Pero, marica. Hey, flaco, tenés tus redes. Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Pero... Y que si yo lo veo en mis números, huevón, a mí me ve una cantidad de público y con el niño yo triplico mis alcances, pero también triplico lo que cobro cuando una marca quiere que salga con él. Claro. Porque tampoco, parce, y es algo que yo tengo conciliado con la mamá, y es que el tema del uso de la imagen es bien particular, porque solamente, parce, como que nos prestamos a trabajar, digamos, con marcas que sean... Marica, como... Acordes, como... Sí, por decirlo de esa manera. Entonces, que Amazon Prime. Tango, no, claro. Chimba, bacano, flaco. Porque lo invitan a ver premier de series súper bacanas, huevón. Y, hey, ¿campaña con quién? HBO. Pan, aguanta, flaco. Que le suma al niño, obvio. Sí, y nosotros a veces
hay gente que nos quiere regalar muchas cosas, huevón, y les damos las gracias, pero con el tema de exponer pues ya al niño en su carita y sus cosas, ya es un manejo que nosotros tenemos en acuerdo en... Ey, venga, revisémoslo bien. Eso está chimba, que o sea, en general entonces la relación con la mamá es buena. Sí, porque... Y yo te pregunto, yo, ey, mira, tengo esto con el niño y yo también quiero que tú me preguntes cuando tengas algo. Y, parce, la comunicación por él es súper buena, huevón. Eso, brutal. Eso es todo, que a la final eso es todo. Muy importante. Eso es todo. Bueno, vamos a... antes de... ¿Vas a decir algo antes? No, tenemos una hora y media de programa ya. Llevamos una hora y 30 minutos. Es que resulta que vamos a inaugurar una nueva sección en Habla Melonea. Me gusta. Y resulta que la sección va a ser lo siguiente, Mateo. La producción... te va a hacer una pregunta. Ay, estás gonorrea. Que vas a tener que responder. Bueno, ¿quién de producción quiere ir a hacer la pregunta? ¡Sí, señor! ¡Venga! No, solamente escuche la voz. Solo la voz. Sí, me gusta eso. ¡Pregunta! Hagámosle una intro. Espere, la más. Hacer una intro aquí improvisada. A ver. ¿A quién hace la música? Guti, hace la música vos. ¿Vos les pinta como...? No, Camar, pena, paisa. ¡No, intentémoslo! Dale. Está dando pena. Dale, Guti, inténtalo. Mano, pero es que no sé qué. Bueno, yo hago la música. Pregunta. Marica, parece que fuera de su show con el presupuesto de Familia en Acción. No hay presupuesto. Huevón. Papi, la pregunta es sencilla. La pregunta de la producción es Suavitel, si pilla como el amor de mamá. ¿Qué se siente saber que medio Colombia, incluido hombres y mujeres, te quieren dar? Dios mío. Papi, no. Incluida la producción, mi amor. Esa era. ¿Qué siente? No, pero eso no pasa así, huevo. ¿No ustedes sienten atracción por mí? No, yo no, personalmente no. Ey, de pronto para ir con tres, huevo. No, de pronto para ir con tres. Uno con media encima, dice. Sí. De pronto. No, con unos guaritos. Pero, mano, si te ven... Marica, caer hombres, mujeres, de todas las edades. No, marica, todo. Yo lo único que tengo para decir de eso es que los entiendo... y los apoyo. Entiendo, el menos humilde. Entiendo y los apoyo. Qué puta. Y para ser humilde. Humilde. Inevitable, pues. No, yo lo entiendo y los apoyo y muchas gracias. O sea, se podría hacer un bandido el hijo de puta. Usted podría hacer un grillo el hijo de puta. Pero está a punto de retirarse totalmente de las canchas. No, a punto no. Ya retirado, ya. Perro. Ya estoy vea. Está enamorado. Se está flechado, enamorado. Derecho, huevón. Se diría, encontré el amor de mi vida. Derecho, no, en el amor de la vida uno va conociendo. Varios amores de la vida. Pero feliz. Vamos bien, sí. La flaca es una bacana, la plena. Una re bacana, que decir, una bacana. No, o sea, tiene la historia. Sí. Con la tuya. Papi, no se metieron en una chirriada que la placa me tocó sacar la cargada, weón. No, chimba, se pasó chimba, pero sí. Parchezote. O sea, cada vez que me encuentro con Mateo, la paso chimba. Sí, es cierto. Peli, yo creo que para rematar el podcast, tienes la pregunta. Yo creo que primero quiero que me cuenten la historia del tatuaje. Que paisa tiene gracias a vos. Sí, eso lo van a ver en un blog en YouTube. Ah, ya puedo. El programa de él y no quiere contar, pero bueno, está bien. Adelante, dale. Es que le faltó calle, güey. No, Mateo, la verdad, yo le decía... No, usted cree que me faltó calle, pero la verdad es que los dos nos hicimos los huevones y dijimos, no, nos queremos tatuar. ¿Qué pasó? Y es contenido. Yo estaba en el stand de Chevrolet y yo estaba trabajando con Chevrolet. Entonces, a mí me tocaba hacer un contenido con alguien para invitarlo a hacerse un tatuaje en el stand. Y yo, ay, por allí está paisa. Apenas me vio la gonorrea. Esta es la víctima. Ay, numeritos para la marca. Yo no le voy a decir a este piro que va a etiquetar a la marca. Ay, güey, puta, yo después le pago esto con un podcast. No, papi, hágale. Paso estamos. Qué chimba. Claro, y a Don Member, papi, lo saqué así en primera plana con Chevrolet conmigo. Y yo, chimba. No, pero ahí chimba. Se hizo el tatuaje, pero no, pasamos muy bueno y aquí estamos en contraprestación. Contraprestación de servicio, así funciona. Es mejor tener amigos que plata, papi. Eso siempre es así. Sacrificaste tu piel por nuestro programa. Sacrifiqué la piel por el programa, muchachos. No, con gusto. Así funciona. Peli, tírela. Pelican. Bueno, vea, siempre. Siento que tiene una buena historia.
Ok, esperemos que sí. Siempre para cerrar pues todos los sí, programas, sí, siempre. Sí. Hacer una pregunta que es totalmente muy aparte, pero es un tema que nos llama mucho la atención y de hecho tenemos varios podcasts dedicados a estos temas. Sí, y es que, huevón, ¿vos has tenido alguna experiencia que tú consideres paranormal? Marica, pues a mí no me ha tocado como el tema de que yo vea algo, pero sí he estado con personas muy vueltas, huevón. Más que todo con el tema de santería, huevón. Ok. Pues muy tesa, huevón. Una vez, marica, llegué donde un man en Cali, un parcero, y me dijo, ay, marica, vení que mi padrino te quiere conocer. Y yo, padrino, sí, de la santería, tan... Ay, marica. Man, reteso, huevón. Esta historia es una chimba, gonorrea. Esos velos maquios, esos fijos velos. No, esta historia es una chimba. Parce, entonces yo tengo muy claro mi sistema de creencias, huevón. Y a mí me gusta mucho entender la forma de la gente, cómo se relaciona con Dios. Me parece fascinante el tema de las religiones, lo que tiene por contar un musulmán, un hindú, marica. Para mí todas son correctas, huevón. No hay ninguna mejor que la otra. Son formas que tiene usted de relacionarse con él. Entonces me dijo, no, es que mi padrino te quiere conocer. Él es santero, tan. Y yo, qué chimba, huevón. Le quiero hacer preguntas al man de la santería. Pues porque uno conoce unas versiones, claro. Parce, tan, y pues, chimbadas. Parce, llega el man, huevón. Llego a la casa, marica, un montón de altares, tun. Yo, y se siente, pum, esa energía, huevón. Yo, ay, gonorrea. Y yo veo que de un cuarto están botando, marica, como unos baldes con sangre. ¡Ay, marica! Yo, ¡ay, qué dicha, huevón! Entonces llega el man, marica, súper formal. Mateo, ¿cómo estás? Ta, 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 bla, bla, bla. Entonces yo me quedé con esa imagen del balde de sangre. Entonces mientras hablábamos de la religión, huevón, el man me decía cosas como, no, es que esto es una religión. Por ejemplo, ¿tú crees en el Espíritu Santo? Y yo, sí. Bueno, nosotros creemos que hay personas que ya no están, personas muertas, que se quedan para cuidarte. Y hay muertos que te cuidan. Y que si a ti te van a hacer algún tipo de trabajo, son ellos quienes reciben la brujería y no a vos. Pero entonces mi credo, pues como que hay otras cosas, pero como que me empezó a hablar de forma muy técnica de la religión y yo, mientras escuchaba, yo decía, ¿qué hay en ese hijueputa cuarto? ¿Qué hay en ese puto cuarto, huevón? Tan, tan. Y el man mientras hablaba, ta, ta, ta. Mateo, y eso que estás pensando, ya te voy a mostrar qué hay en el cuarto. ¡Ay, marica! ¡Ay, hijueputa! ¡Ay! Parce, entonces estaban limpiando una sangre, huevón, de unos animales pues que habían sacrificado ahí. Perro, y un altar con un cráneo, huevón. ¿Con un cráneo de? Gigante. De un animal. De vaca o algo de eso. Sí, marica, sí. Y había como un termo ahí, huevón. Y las paredes rayadas. Y llega el man y me dice, mira, aquí hay un muerto. Y se hace todo un proceso de ir al cementerio, preguntarle a las tumbas quiénes quieren volver a cambio de no sé qué chimbadas. Y en esta cosa hay hueso raspado de muerto. Y la presencia de él está acá y la gente viene, le pide lo que sea. Y ahí entramos en discusión porque, marica, yo creo en algo que se llama la ley del mérito, huevón. Y es... Eso es otra cosa muy chimba, peladitos para que se lo guarden, huevón. A ver. Eso me acompañó siempre en mi vida. Ley del mérito. Perro, un deporte que te guste, el fútbol. Sí. ¿Sí o qué? Marica, te vas a ir a jugar un partidito de fútbol con los parceros y sin haber arrancado el partido, dicen, hey, ¿sabe qué? No, no juguemos, el equipo de Paisa ganó, ya se pueden ir todos para la casa. Gonorrea. Al otro partidito, otra vez, todos convocados. ¡Ey, no vamos a jugar! El equipo de Paisa ganó. Gonorrea, huevón. Y hacia el tercer, cuarto partido. Siempre que llegan, no juegan, marica, y te dicen que ganaste. Y es distinto cuando usted, marica, se juega ese hijueputa partido. Empiezan perdiendo, gonorrea, remontan, y tan, 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 tan. Y en el último minuto, ping, gonorrea, gol y se acabó el partido y se llevaron la plata. Uy, parce, usted esa victoria la siente completamente distinta cuando se la regalan. Uh-huh. Claro. Cuando se la regalan.
Entonces, marica, en la vida a veces uno cree que lo más importante es ganar. Pero si usted le aseguran que todo lo que usted vaya a hacer vaya a ganar, en algún punto usted va a experimentar el que no es lo mismo ganar con mérito, haciendo un proceso, huevón. Lo que lleva un proceso es algo que a usted le va a asegurar que sea de largo plazo, huevón. Claro. A veces la plata que llega rápido, con vueltas, con maricadas, rápido llega mucha. Pero en cuando usted menos piensa, termina debiendo incluso, huevón. Pero cuando, y eso es algo para que uno no se afane, porque a veces uno cree que las cosas no se dan, el momento no llega y tata. Ay, perro, es un proceso, huevón. Certeza absoluta. Usted está viviendo en estos momentos lo que necesita y ya, marica, en cualquier momento, perro, usted tiene su momento, huevón. No se afane, que eso es lo que usted tiene que vivir en estos momentos, huevón. Entonces, con la santería, yo veía que no había mérito. Marica, por ejemplo, las bendiciones. Eso es una cosa muy poderosa, gonorreas. Las bendiciones funcionan de esta manera. Parce, todos tenemos una infinidad de bendiciones disponibles que están esperando a ser reveladas, pero que usted haga el proceso, huevón. Marica, la vida no cambia cuando usted va y se acuesta y le dice, Dios mío, mándame por favor el trabajo y la plata que necesito, la persona que yo quiero, porque se estaría cumpliendo la... Mira, yo te lo regalo. Sí. Ah, listo, ve, ten. Marica, es distinto cuando usted tiene que atravesar un momento difícil en su vida, que ese momento se convierte en la oportunidad para usted revelar y manifestar las bendiciones, huevón. Gáneselas, huevón. La vida no le va a cambiar, parce, pidiendo yo aquí sentado, ay, yo quiero que mañana, parce, me salga un trabajo. No, marica. Se tiene que ir a buscar. Cosas. Mire cómo se está comportando con el otro. Mire qué tan honesto está siendo en su trabajo con el otro. Ta, ta, ta. Vaya sumando pequeñas acciones que eso manifiesta. Qué eso chimba. Revela, gonorrea. Entonces, en la santería, el man me explicaba, no, es que aquí no juzgamos, por ejemplo, ocupaciones. Aquí puede venir... Un sicario, cabrón. Un sicario, un narco, y los santos no te juzgan. Y me pareció bacano. Los santos no te van a juzgar por lo que tú seas y tú solamente haces unas ofrendas y ellos te manifiestan. Entonces ahí no hay mérito, huevón. Ahí en esa manifestación que el man me explicó, yo no estoy diciendo que la santería es así, yo estoy hablando de lo que el man me dijo. Yo dije, no, marica, esto, y dicen las cancioncitas de reggaetón, hey, con los santos no se juega, porque eso es una energía fuerte, huevón. Sí. Entonces, listo, cuando el man estamos en el cuarto, las paredes rayadas, parce, me contaba una historia que había una vieja que él entraba a ese cuarto, se desnudaba y le hacía un striptease que al muerto, huevón. No jodas. Y que la vieja tenía... Uy, que ella lo que pedía era poder tener como la manutención de cuatro manes. No que cuatro jodas. Manes le estuvieran girando. Ajá. Y esa era la petición que ella le hacía al muerto. Y como que los manes, perro, así en mera obsesión con ella. ¿En serio? Y qué quiere y cuánto le mando. Y un man, pam, 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 pam. Entonces el man vivía de, no sé, que yo tengo, yo no sé cómo les dice, yo tengo alumnos, por llamarlo de alguna manera. No, ¿sabes qué? Es que yo quiero que se me dé este trabajo. Es que se tiene que cumplir esta vuelta. Tengo que coronar esta vuelta, tan, tan, tan. Le voy a pedir a los santos. Y gonorrea, yo no sé cómo, pero se les manifiesta, huevón. Entonces al man, no, ¿sabes qué? Muchas gracias, que ha concretado negocios de manes de 3,000 palos. Ey, Dios mío. Ey, vea, papi, vea, mi Dios le pague, tin, tenga 100 pal. Pal fresquito. Pal fresquito. Qué loco eso, huevón. Hay gente que se mete, huevón, y adoptan esa parte como, pues, como su credo de su vida. Su forma de vida, sí. Desconozco por completo ya técnicamente, bueno, cuáles son esos santos, cómo se hace, y esta vuelta con la otra. Pero sí quise como ahondar en, bueno, cómo es esta cosa contada desde el punto de vista que alguien que sepa. Es información. Y es muy fuerte, huevón. Heavy. Sí, porque yo digo, papi, eso no es como un cajero de pida, 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 pida y reciba y reciba y reciba y reciba y reciba. Uy, gonorrea, eso en algún punto
Eso pasa, algo que dar. Uno tiene que ver algo sí. siempre. Algo tiene algo que pasar. Algo que uno viendo, sí, bro. Obvio. Dios mío bendito. Bueno, people, tuvimos una media aproximada entre 2.000 y 2.200 personas. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo ahí. Que se quedaron. Muchísimas gracias. Buena conversación, se metió por ahí por todos los laditos. Lo de los desafíos me dejó loco, pues. Sí. O sea, es información que... inédita, interesante. Que siempre uno le intrigó, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Como que hay detrás de toda esta huevonada. Mateo, ¿vos qué? ¿Vos cómo la pasas? ¿Cómo te sentís? Oh, perro, chimba, huevón. Ey, se dejaron mensajitos bacanos. Vale la pena volver a repetirlo, verlo, escuchar. Estuvo chimba. Si ves que no somos tan brutas, huevo. Eso es lo chimba. A la final no somos tan huevos. Sí, perdíamos las materias en el colegio y todo, pero a ver, sea un buen mensaje. Sí, sea un buen mensaje. Peli, nada, su canal. Despida a la people. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber estado en este nuevo episodio de La Melonea. Muchas gracias nuevamente también a Mateo por venir. Gracias a las 2.000 personas que estuvieron acá. Recuerden que esto va a estar subido mañana en YouTube. También va a estar en Facebook, en Spotify. Entonces, para que estén pendientes y si perdieron alguna parte del directo, lo pueden ver resubido en cualquiera de estas plataformas, muchachos. Y nada, muchas gracias por estar. Y Paisa, Guti, ¿tiene algo por decir? No, ya. No, muchas gracias. Mateo, ¿tiene algo más? Marica, ¿qué más voy a hablar, huevón? Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar, estar activos. Mateo, ¿algo por decirle a la gente? No, papi, ya hablé mucha mierda. Ya está, bueno. Nos vemos el próximo miércoles o jueves, completamente seguro. Y le estamos para ir confirmando. Muchachos, muchas gracias. Esto fue A La Melonea. Todo bien, muchachos. La buena. Chimba.